noches, señoras y señores. Bienvenidos a Santo y Seña, donde hoy vamos a hablar de una droga que ingresó al Uruguay a fines de los 90 para masificarse pocos años después. Una droga con un potentísimo efecto adictivo, en apariencia tan insignificante como este chasqui que tengo en mis manos, pero que según los operadores judiciales y la propia policía, ha significado un antes y un después en lo que es los delitos violentos ocurridos en nuestro país. Hoy vamos a conocer cara a cara a esta droga a través del relato de los que la consumen a diario, de esos que innumerables veces intentaron dejarla, pero no pudieron, las voces de especialistas, pero también las voces de los familiares, de esos padres que atravesaron un verdadero calvario hasta llegar a desear algo inconcebible, como lo es la muerte de sus propios hijos. Es por eso que, a partir de este momento, consumidos por la pasta base, es nuestro santo y seña. Muy buenas noches a todos, como siempre en vivo de los estudios de Monte Carlo TV Canal 4, 11 menos 25. Alejandro Bicho Amaral, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Analía Matisic, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches para todos también. Es Analía el nombre, ¿verdad? Oficialmente sí. No te gusta, por lo visto. Como Carlos Ignacio, ¿verdad? También. Muy como bien. Alejandro, ¿cuánto? Alejandro Javier. Todo se sabe. Todo se sabe. Y esto también. Bueno, aquí estamos, un miércoles más. Ahora hay WhatsApp, porque hasta un ratito no había. Todo el mundo enloquecido con eso. ¿Qué pasó? ¿Alguien nos puede explicar qué pasó? Se cayó, obviamente. Todo menos los hinchas de Peñarol, ¿no? Bueno, a propósito, están circulando varios WhatsApp. ¿Vos? Yo no quería tocar el tema. ¿Es un sabero tremendo? Tengo uno buenísimo, lo podemos compartir. Varios, ¿no? Bromas que hay con esta caída generalizada de WhatsApp. Este está bueno, dice: con la caída de WhatsApp conocí gente maravillosa. Viven en mi casa y dicen que son mi familia. Y sí, ¿cuántos se pasan, no? Con el celular. Chaca. Y sí. Pero vos hablaste de Peñarol. Sí. Porque Ana, para los que no conocen, es hincha Nacional. No, es tremenda. Como es todos fanática. Aquí en la mesa. Sí, sí, pero vos sos la única que va a ver a Nacional y vas al Parque Central, ¿no? Y, sí, como y siempre. Quedás ronca después. Desde chiquita. De chiquita. Bueno, sí. El siguiente. ponelo. Dice: el mundo sin WhatsApp, un problema que nos afecta a todos menos a Peñarol, que ayer se fue del grupo. No pueden hacer estas bromas pesadas. No, para peor somos los tres. Che, ¿Pablito Fernández vino hoy? Vos lo decís, el periomancha ese. No sé, el integrante del equipo de Peñarol. Vamos a hablar con él dentro de unos minutos. A ver cómo está. Es un duro momento. Y ni te digo el miércoles que viene, si llegamos a salir campeones. Pero vamos paso a paso, no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Señores, ustedes saben que la semana pasada hicimos un informe al que denominamos la fiesta eléctrica. ¿Por qué? Porque hablamos de inversiones millonarias. En total, más de 1.000 millones de dólares que eran, ¿no? Entre la conversora para comprar o vender energía a Brasil, en Cerro Largo. La central térmica de Punta del Tigre, que costó 600 millones de dólares. Térmica de ciclo combinado, ¿no? Ciclo combinado, gasoil o gas, que el gas nunca va a llegar. Y también lo que se paga en excedente de energía que le pagamos a los molinos. Sí, lo que estamos viendo así. Y hoy surgió una buena noticia. Y hace horas nada más, el diario El Observador la estaba publicando en su mañana, como allí vemos, y efectivamente podría haber un alivio para esta problemática porque le vamos a poder vender ese excedente de energía a Brasil. Claro, el anuncio es que se destrabaron determinadas cuestiones burocráticas que impedían vender la energía a Brasil, la energía excedentaria, y ahora se lo vamos a poder vender. Bueno, esto quiere decir... Vos hablabas del lobby de empresas brasileras que habían apostado e invertido lo que es la generación térmica, ¿no? Sí. Y te decía, no le compres a Uruguay porque si no yo, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con lo mío? Se va a poder vender, se le va a poder enviar energía a Brasil. De momento se está haciendo desde el día de ayer a través de una interconexión con Brasil que hay desde hace 30 años, que es la de Rivera Libramento. Y a partir de la semana que viene se va a poder hacer a través de la conversora de Melo, que tiene más potencia, puede pasar más energía, digamos. Bueno, hablando. Entonces es una muy buena noticia, podemos decir que después de 2 años, ¿no? Porque la central estaba pronta, al fin se va a poder vender energía a Brasil a través de esta central de Melo. Eso significa, vamos a puntualizar, achicar las pérdidas en cierto sentido. Porque, ¿qué pasa? Nosotros le vamos a vender, por ejemplo, energía a Brasil a 79 dólares el megavatio.
Nosotros se lo pagamos a los molinos a $70. Pero de esos $79 hay que descontar $34 que se pagan de peaje, más una comisión que hay que pagarle a la UTE. La energía del megavatio vale unos 40. Cuando se la pagás a los molinos, 70. Se va a achicar la pérdida, entiendo. No se va a compensar la pérdida de todas formas. Otro aspecto que me acuerdo que mencionabas es que acá hubo inversores y empresarios uruguayos que pusieron dinero para instalar, para traer estos molinos gigantes que estamos viendo y que son tan comunes en el paisaje uruguayo en los últimos años. Y estaban muy enojados porque habían hecho estas compras millonarias y sin embargo, después, cuando querían vender esa energía, resulta que la UTE no les pagaba nada. No, no podían, porque ellos habían hecho contratos no fijos que le pagaban $70 el megavatio de aquí a 20 años, sino que habían apostado por otro mecanismo inicial que era que le pagaban a precio de mercado spot. El mercado spot es lo que vale la energía a precio de oferta o demanda cuando sobra o falta energía. Sí. Y el precio de mercado spot estaba a cerca de cero y estaban con los molinos sin generar energía, sin poder venderla. Bueno, ahora van a poder vender y resarcirse en algo en la inversión, pero ellos siguen muy enojados porque todavía no tienen ni idea de cómo va a funcionar esta venta, esta exportación de excedentes de energía a Brasil. De todas formas, para la gente, para el público que nos está viendo, ¿significará esto un alivio y que baje la factura de la UTE, que como decíamos, es la más cara de la región? Y es lo que le importa a la gente. Bueno, eso todavía no se sabe. Carolina Cose, la ministra de Industria, hoy dijo ojalá. Sí, todos decimos ojalá. Sí, ojalá, pero no hay nada previsto por ahora. Bueno, lo veremos entonces. Pero ¿saben qué? Hubo muchas cosas en esta semana. Primero de mayo, donde el tradicional acto por el Día de los Trabajadores, y allí estuvo el Chino García. Lo mandamos a encarar a todos los presentes, sindicalistas, políticos, de un palo y del otro. Pero me dicen, yo no sé si acá hubo una especie de malentendido, pero hay un programa con una conductora mujer, me dicen. Pero el Chino, ¿cómo? Vamos con el avance. Topísimo se llama. Vamos con el avance, por favor. Hoy nos hemos entregado a la aventura, hemos ido a un lugar exótico donde la civilización casi ni ha pisado. ¿Cómo es Silvita el lugar que fuimos? ¡Ay, qué horror! ¿Cómo viene venir el primero? Bueno, el primero es un día de recordación y de lucha. Bien, 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 digo, acompañando. Mira bien, este es un día precioso realmente. Bueno, siempre, yo hace... Como todos los años. Todos los años vengo. Lindo, soleado, cálido, que no es caliente. ¿Cuáles son las reivindicaciones para hoy? Primero, no despegarnos de lo que es el contexto internacional. Estamos a punto de una guerra promovida por los Estados Unidos para no perder su hegemonía mundial. En este contexto general vamos a hacer un llamado a la paz. Ay, por favor, sáquenmelo, sáquenmelo. Bueno, muy fuerte. Va a estar con nosotros entonces el Chino García, que ahí lo vieron, el acto del primero de mayo. Y ahora estoy con Pablo Fernández. ¿Cómo le va? Recién estuvimos hablando de usted, no sé si le ardían las orejas. Sí, ya vi. Bueno, no hay buenas noticias. Para por usted mi no hay. Cuadro, todavía no hay buenas noticias. Capaz de más adelante, igual ustedes, por lo que veo, ya dan por sentado que van a tener la cuarta Copa Libertadores. Nosotros, sí, no nos igual para todavía nada. Tenemos una más. Pero ¿no va a seguir hablando del pasado? Podemos seguir hablando de buenas noticias, no para nosotros, sino para el gobierno, que recientemente tuvo la confirmación de que se va a instalar por la segunda planta de celulosa de UPM, la tercera en el Uruguay. Eso es una buena noticia, ¿verdad? Es una buena noticia para el país, es una de las aspiraciones que tenía el presidente y una de las prioridades para este año. Si bien no van a salir a decir las autoridades que ya está confirmada la instalación, la noticia que trajo los representantes de UPM desde Finlandia al Consejo de Ministros, que lo reunió de forma urgente, es que se acordó los puntos esenciales tributarios y fiscales. O sea, es un hecho. Es un hecho. A partir de ahora empiezan a negociar el acuerdo, o sea, el acuerdo de inversión. Claro. Eso es una firma. Todo bien, ¿pero qué vamos a jugar al castillito de naipes? ¿Qué es esto? La otra vez me trajiste un guante de boxeo y ahora que juega las cartas. ¿Te gustan las series de televisión? Depende cuál, pero hay una que ahora empieza una nueva temporada que se llama House of Cards. Conozco esta música, sí, me vi todas las temporadas, claro que sí. Bueno, empieza la quinta. Habla un poco de lo que es el entramado de la política en Estados Unidos y acá también tenemos una especie de House of Cards. Que también va a empezar a mover las cartas en estos días. A ver. Preparando la carrera 2019.
¿Por dónde viene la mano entonces? Y vamos a estar hablando del House of Cards del Partido Nacional. ¿Cómo vienen las negociaciones y los cambios dentro de los sectores? ¿Y quiénes van a saltar a correr esa carrera política? Te dejo tres, que son claves. ¿Tres cartas? Estos son hablando. Ah, hablando de candidaturas. Rey de oro, la sota de espada, sí, y el caballo de basto tengo acá. Bueno, a ver, si hablamos de candidaturas, te diría, en el Partido Nacional hay dos que están cantados, ¿no? Pero te di tres. Más adelante vamos a hablar de esa tercera y de quién juega al robo montón dentro del Partido Nacional. ¿Al robo montón? Bueno, muy bien, lo vemos con Pablo Fernández. Eso va a ser dentro de unos minutos. Y, bueno, tengo muchas cosas para decirles, ¿no? Pero quizás y sin quizás una de las más importantes es esta noticia de Movistar, porque le dije que se restableció WhatsApp. Me acaban de mandar un audio de WhatsApp del departamento de emoticones de Movistar con una oferta de último momento. Ahora, escuchen esto, se pueden llevar un Samsung Galaxy J1 Ace completamente gratis con el plan de 5 GB por mes. Y recuerden que todos los planes traen WhatsApp gratis sin gastar tus datos. Así que sí, será una buena noticia. Pero como les decía, en nuestro informe central del día de hoy vamos a hablar de la pasta base. Todos escuchamos hablar, sin duda, ¿no?, de ese flagelo, es la palabra que uno asocia a pasta base. Sabemos los estragos que ocasiona, pero vamos a profundizar para entender desde dentro lo que supone esta droga. Patricia Martín fue la encargada de este informe. ¿Cómo andás, Pato? Buenas noches y buenas noches en sus casas. ¿Qué podemos decir en relación a la pasta base, donde, como seguramente la mayoría ya sabe, estamos hablando de una droga con un alto poder adictivo? Es verdad, es la pasta base de cocaína, o sea que es una etapa previa a lo que es la cocaína pura, donde además es muy dañina porque son esos residuos, pero procesados con ácido sulfúrico, querosén, una droga estimulante del sistema nervioso central que genera euforia, que genera placer, obviamente, pero como decíamos, de la cual es muy difícil salir, ¿no? Sí, justamente, Nacho, científicamente está comprobado que esta droga tiene un efecto muy rápido, lo que genera justamente esa adicción. La principal causa en la mayoría de las drogas, que es la vía de administración. Por ejemplo, las que son... podemos hablar de las que son por excelencia más adictivas, son las que son por vía intravenosa, como por ejemplo la heroína. Claro. Se habla que las cocaínas fumadas, como es el caso de la pasta base, tienen una relación casi tan pareja al nivel de las que se suministran por vía intravenosa. O sea, que es muy rápido el efecto, ¿no? Claro, muy rápido el efecto, lo que la asocia a que sea justamente muy adictiva. Bien. ¿Y cuál es la explicación a nivel cerebral, ¿no?, que se le encuentra al efecto de la pasta base sobre los adictos? Sí, todos los seres humanos experimentamos sensaciones de bienestar, por ejemplo, cuando estamos con amigos o con una relación afectiva, con nuestros familiares. Sí, o recién hablamos de fútbol también, ¿no? Cuando ves a tu equipo, claro, bueno, justamente, depende del equipo que sea, pero puede ser euforia. Yo estoy muy contenta. O puede ser mucha bronca, ¿no? Claro. Sí, justamente. En la vida. Eso son las situaciones naturales. Uh-huh. A los adictos, ¿qué les pasa? Estas situaciones naturales no les generan, no sienten nada. ¿Por qué? Es la explicación. Porque la cocaína, la pasta base y otras drogas también generan en el cerebro un exceso de lo que se llama dopamina. Ajá. La dopamina tiene que ver justamente con estas sensaciones de bienestar y con sentirse a gusto, por ejemplo, también puede ser con un plato de comida. Claro, que la que segrega nuestro cerebro en esos momentos placenteros, digamos. Claro. Pero ¿qué pasa con el consumidor de droga, específicamente de pasta base y la dopamina? Lo que nos explicaban los expertos es que justamente nuestro cerebro es tan inteligente que lo que hace es regular ese exceso de dopamina. Entonces, como solo lo produce la droga, ¿qué significa? Mi cerebro no va a generar más dopamina, porque ya sabe que en una hora, en 10 minutos, en 30 minutos, él, por la droga, la va a obtener. Recibir, claro. Entonces, esto significa que, por ejemplo, si el adicto, como vamos a ver en los casos con los que hablamos, por ejemplo, hay un chico, Marcelo, que le gustaba mucho jugar al rugby. O otro, Maximiliano, que le gustaba mucho jugar al fútbol. ¿Mm? Esas cosas, una vez que empiezan a consumir, le dejan de gustar. Uh-huh. Entonces, esa pasión deja su lugar a lo que pasa a ser la única pasión
del adicto, en este caso, bueno, la droga, la pasta base. Todo su cerebro se concentra en el consumo de la droga. Entonces, esto, lo único que le genera placer es consumir la droga y la liberación de dopamina en el cerebro solo la consiguen consumiendo la droga. Han llegado mensajes terribles y van a ver lo que son los testimonios, ¿no? Pero vamos a compartir algunos de ellos. Ana, tenés uno por ahí. Sí, tenemos uno aquí que dice, te cuento mi caso. Mi hijo sigue en calle, duerme en los techos de mi casa o de su abuela. No lo aceptan en el Vilar de Bo. Orden de no acercarse a mí por 120 días a 300 metros por violencia doméstica. El sábado pasado, en una fisura, pidiendo plata, me parte el ventanal de un baldosazo. Policía, 1:30 a.m., no lo encuentran. El lunes llama a su abuela paterna por estar durmiendo en su techo. Lo detienen y el juez penal da libertad. Eso es lo que hoy seguimos viendo, solamente viendo morir a nuestros hijos día a día. Es terrible, ¿no? Y testimonios como este son los que vamos a compartir a continuación en este informe Consumidos por la Pasta Base, porque todo se sabe. Consumo la pasta base hace 17 años. A los 14 años empecé consumiendo marihuana y luego fumaba solo pasta base. Y empecé a fumar, después no pude parar. Yo cocinaba la cocaína en una cuchara y... Hace como 4 años fumo pasta base. Fuera de otro mundo me sentía. La primera vez estuve 3 días sin dormir. Cada vez querés más y cada vez sabes que está de menos. Es algo que dura minutos. Al momento te olvidas de muchas cosas, pero después es feo. A los 10 minutos ya querés más. Y te fumas otra y ya no querés 2, querés 3. Es paranoica. Te deja escuchando ruido. Sentí como que una calor en el cuerpo y después el temblequeo que me vino y después las ganas que te da. ¿Cuándo fue tu última dosis de pasta base? Ayer. ¿Ahora tenés pasta base de arriba? No. ¿Vas a ir a comprar? Lo más seguro. La pasta base es una droga que demora 5 segundos en hacer efecto. Genera una euforia inmediata, intensa y fugaz, seguida por una angustia que alienta a seguir el consumo. Carmen es la madre de Marcelo y cuando su hijo cumplió 17 años, se dio cuenta de que algo pasaba. Fue notorio cómo fue decayendo Marcelo, porque se abandonó en el liceo, se abandonó él como persona. Hasta los 18 años él era consumía marihuana. Pero a los pocos meses, Carmen descubrió que Marcelo estaba consumiendo cocaína. No sabía lo que me enfrentaba, no sabía lo que tenía que hacer. Todo lo hice por el amor a mi hijo, todo. Fuimos al psiquiatra y tal. Después de unas charlas con él, habrá estado 2 o 3 meses en terapia. Y tal, como que quedó todo en nada, ¿no? Pero la cosa se empezó a empeorar. Lo que se produce en una primera etapa es una alteración de la personalidad del individuo. Estela y Miguel tienen 3 hijos. El mayor tiene 34 años y hace 17 que consume pasta base. El del medio está intentando rehabilitarse luego de haber consumido durante 10 años. Los dos comenzaron a consumir pasta base después de mayores. No sabía lo que tenía que hacer y como que estaba negada primero. Y nosotros nos dimos cuenta cuando empiezan a cambiar de actitud. Era medio caótico porque aparte al tener dos, uno culpaba al otro. Vinimos hasta Durazno para conversar con Gabriela, la mamá de Joaquín, quien comenzó a consumir marihuana a los 14 años y a raíz de eso desarrolló una patología psiquiátrica. Comenzó en que un día me iba a trabajar y él me pidió que se sentía deprimido, asociado al consumo de marihuana. De ahí no sabía qué hacer, me sentí desbordada. Eso traía aparejado, por supuesto, ansiedad, depresión, irritabilidad, una cantidad de síntomas más de tipo psiquiátrico o psicológico. Que son los que se ven inmediatamente que un individuo se hace dependiente de una sustancia. El año pasado, el 16 de septiembre, tienen una recaída asociada a un problema psiquiátrico, por lo que nos aconsejan hacerle electroshock.
Gabriela también vive en Durazno y su hijo comenzó a los 16 años a consumir cocaína y a los siguientes 2 años pasta base. Cuando venía así, que para mi parecer era solo el alcohol, yo decía, bueno, es el alcohol que lo pone agresivo. El riesgo para sí mismo y para la sociedad no es el daño crónico a largo plazo que yo puedo tener o que el individuo puede tener si logra dejar de consumir. Son los cambios funcionales en el cerebro que se producen durante el consumo. Es cuando, bueno, empiezo a ver que el tema de la agresividad también era producto de esta sustancia. Impulsos de todo tipo, como por ejemplo, facilitar conductas agresivas, a delinquir en ciertas circunstancias en busca del consumo de droga. Maximiliano tiene hoy 21 años y comenzó a fumar marihuana a los 14. Mismo la primera vez que probó marihuana, él vino a contármelo porque estaba muerto de la risa, tentado, y yo quedé cortada sin saber qué contestarle. Todos los padres entrevistados reconocen que en un primer momento les costó asumir que tenían un hijo adicto. El gran tema que tuvimos fue que el padre negaba la situación de su hijo. La familia siempre es la última que se entera. La familia siempre es la última que se entera. Porque nos cuesta creer que nos esté pasando. Primero como que estás reticente, pero después te das cuenta. Y sí, lo asumís. Con dolor, pero lo asumís. Primer verso del adicto es, me robaron el celular. Ta, ¿qué hacemos? Y le compramos otro, pues tenemos que tenerlo conectado, a estudiar, todo. La familia se cree que le robaron el celular. En realidad el celular nunca se lo robó a nadie. Está en la boca. El denominador común de los adictos es su deterioro progresivo y una caída libre que se transforma en una espiral del que es muy difícil salir. Maxi cambió totalmente en todos los ámbitos. No podía estar quieto. Estaba todo el tiempo en movimiento, todo el tiempo como nervioso. El cambio en su personalidad lo lleva a un desinterés por otro tipo de actividades que antes le podían interesar y una necesidad de dirigir toda su conducta hacia el consumo de droga. O sea, había cambiado muchísimo del chiquilín que jugaba al fútbol y soñaba con un montón de cosas. De eso a lo que yo estaba viendo que estaba pasando, era impresionante el cambio. Yo a veces estaba drogado y me ponía a pensar, se me venía a la cabeza imágenes de lo que era yo antes y cómo estaba rodeado. Miraba a mi alrededor, la gente que había cambiado por completo. De ir un sábado a salir a bailar con todos amigos y amigas sanas, a estar en un cante drogándome. Uno por dentro no entiende qué fue lo que pasó. Porque lo primero que uno se cuestiona es ¿en qué fallé yo? El hijo mayor de Estela y Miguel consumía en la calle, pero el del medio comenzó a drogarse dentro de su casa sin que ellos se dieran cuenta. Hacía que le tiraran la droga por la ventana. Pero todo eso te lo enterás después que decís, no puede ser, no sale de acá. ¿Y cómo? ¿Pero y dónde se droga? ¿Quién le entra la droga? Es horrible, es vivir como en una película, no tenés vida. En este camino te vas enterando por todas las cosas que pasan y todas las cosas que hacen para consumir. Lo único que le produce placer al individuo es consumir la droga. Lo único que le produce placer al individuo es consumir la droga. Todo lo demás queda a un lado y todas sus conductas, entonces todo su cerebro se estructura para la búsqueda de droga. 2 segundos te entran todos los cuartos, en todos lados, pim, 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 y se le prenden las cosas, se le pegan. Todo lo que pueda encontrar a mano que tenga valor para reducir a una pasta, le sirve. María lucha desde hace 6 años con el consumo abusivo de drogas que tiene Matías y, como todos, comenzó a sufrir los robos por parte de su propio hijo. Para que se vaya, lo revisaba y claro, se sentía horrible. Bueno, hasta el sueldo entero se me llevaba a llevar. Empezó a robar y lo empecé a saber por amigos que me venían a avisar. Y yo lo que hice en principio fue hacer la denuncia en la seccional 16. Me pasó que cuando yo más me entré a drogar, empecé más a robar. Ahí fue que me enganché más en el tema de la delincuencia. ¿En ningún momento pensaste, no está bueno esto que estoy haciendo? Sí, varias veces. ¿Y no te importaba? Y no era que no me importaba, sino que era más fuerte que yo.
el papá estaba haciendo una obra bastante importante acá en Montevideo y traía la camioneta llena de materiales, llena, de repente con 3.000, 4.000 dólares de materiales. Y Marcelo, no sabemos cómo hacía, en la noche se llevaba la camioneta. Todo eso fue denunciado. Como entre padre e hijo no hay delito, entonces todo quedaba en nada. Garrafas, arañas de bronce, licuadoras, batidoras, estufas, a todos los celulares. Desde equipos de música, ropa, licuadoras, batidoras, planchas, plata. Se llegó al punto de que, bueno, los hermanos se trancaban las cosas. Hasta que un día a mí me tuvieron que internar y cuando me dieron el alta, me había vaciado la casa. Muchas veces, los padres tuvieron que ir a Las Bocas a recuperar las cosas que sus hijos les habían robado. Ese día Marcelo le había llevado una máquina al papá. Fuimos hasta La Boca, la levanté en La Boca la máquina. Marcelo la vendió por 500 pesos la máquina. Esa máquina en aquel momento valía 7.500 dólares. Y la tuvimos que levantar por 1.100 pesos. Me quedaba en la puerta, era horrible porque era de madrugada, para recuperar un celular o algo que te habían llevado. Un día que fuimos a La Boca a levantar un reloj del papá, me dijo mamá, esta fue la pudrición mía. Y no sé cómo salir ahora, mamá. Si no me ayudas vos, gorda, así. Esas fueron las palabras de Marcelo. La única que me puede ayudar en esto, gorda, sos vos. Porque sos la única que siempre estuviste conmigo. ¿Sabías cómo ayudarlo? No sabía. Ellos mismos me llevaban y acá está, dejé acá la garrafa. Vendí acá la cocina. La impresión que me deja, que tengo de Las Bocas, es cuánta miseria humana que hay. Y la gente que distribuye, que vende y que está en el barrio son todos conocidos de la infancia. Y hoy tiene esa fuente laboral que les llaman. Que es un gran negocio, que están matando a nuestros hijos. Hoy, ahora, ¿ya conseguís? Sí, conseguí. Eso está en todos lados. Está lleno, en todos lados, muchachos. Chachi, viene a hacer un par de pitadas y lo encontrás de 20 pesos en adelante. ¿Y eso cuánto te dura? 2 segundos. Yo, a mi ritmo, son 3.000 pesos en una noche, o más. Yo llegaba a gastar por día 5.000 pesos. 5.000 pesos que no sacabas de tu casa. No sacaba. Y no trabajabas. No trabajaba. Yo me llegué a gastar hasta 37.000 pesos en una semana. ¿Cuánto fumas por día? No sé, 1.000 pesos, papá. Un poco más. ¿Vos pensaste en estos 4 años a 1.000 pesos por día cuánta plata tendrías hoy? A cada rato pienso. Tenía que gastar plata. Bueno, el otro día me encontré una billetera con 3.800 pesos y 60 dólares. A las 8 de la mañana, eran las 4 de la mañana, tenía más plata. ¿Todo en droga? Droga. Alcohol, cigarro y rock and roll. ¿Nunca te pasó de quedar debiendo? Obvio. ¿Qué pasa ahí? Y está, y lo tenés que pagar. ¿Si no tenés plata? Andás a ver qué puede suceder. Puedes decirte, no sé, está, andá a mi hijo como... mucho para que aprenda. ¿Te ha pasado? Me ha pasado, sí. Me va a pasar. ¿Y aprendiste? ¿No dejaste más debiendo? No, que voy a aprender. Me duele la costilla. ¿Esto que tenemos qué es? Esto es una dosis de pasta base. ¿Cuánto sale? Esta dosis, así como la ves, te vale 50 pesos. ¿Viene en polvo? Viene en polvo. En algunos lados también viene piedrita. ¿Cómo pueden ser las pipas? Las pipas, mira, si querés yo tengo una, si querés ver, es con la que yo consumo. ¿Esto es? ¿Qué es de un ventilador? Un ventolín. Es un ventolín con un plomo de manteca o de yogur, de algo así parecido. Y después lleva una cinta. Dentro de acá lleva la ceniza, ¿no? Que se fuma con ceniza de cigarro. ¿Para qué se pone la ceniza de cigarro? Para que no se vaya la,
la pasta base para adentro. La ceniza es lo que hace la base para que vos la puedas consumir. Se derrite. ¿Ya está y eso se derritió? Claro. ¿Y eso es lo que aspirás? Claro. Te vale barata en el precio, pero te vale cara a la que perdés todo. Se te cierran muchas puertas. Y hay puertas que una vez que están cerradas no se abren. Este rubro de esta droga es gravísimo. Yo peleo todos los días contra ella. Yo me levanto y peleo. Así cada 15 días, un mes caiga. Me he levantado sudando, me he levantado temblando. La presencia de amigos que consumen, un lugar, una determinada hora del día, lo que sea, puede desencadenar rápidamente una desesperación muy grande por ir a consumir. Pero, ¿qué pasa si viene alguien y te ofrece? Y es difícil decir que no. Es la tentación. Bueno, testimonios, les dije, eran dramáticos como estos que compartíamos recién y también están llegándonos. Dice, mi hermano me vació mi casa entera. Mi expareja me dijo, hubieras dejado algo. Fue él, no quedó ni nuestra ropa, dice Hurren. Otro dice, mamá está mirando Santa Isenia, justo están hablando de las drogas. Mirá, escucha eso, me dijo. ¿Sí? Qué viaje el programa que están dando Santa Isenia de las drogas. Sí, qué viaje, este viaje que la mayor parte de las veces no tiene retorno, ¿no? Y es el de la pasta base. Ahora, vamos a seguir, obviamente, profundizando en esto, pero hay una pregunta muy importante y es, ¿cuál es el caldo de cultivo que lleva a un chico terminar siendo adicto a una droga como esta? ¿Qué pasa con esa cabeza? ¿Cuáles son sus carencias? Ana, estuviste hablando con especialistas. Sí, nosotros consultamos al psiquiatra Juan Triaca, que es el director del Portal Amarillo, el centro de referencia nacional en materia de drogas, que nos explicó el fundamento psicológico de cómo alguien termina siendo adicto. ¿Sí? Esto tiene la principal característica de que no se guía desde un enfoque drogocéntrico, que es que la sustancia de la droga es el eje a la hora de diagnosticar al adicto, sino que la adicción se basa en un problema de vínculos personales, de relaciones humanas que muy probablemente se vieron afectadas o estuvieron mal construidas o mal resueltas en la primera instancia de la niñez de las personas, cuando recién nacemos, con esos vínculos primarios que nos rodean. O sea, más allá del potencial adictivo de la pasta base que todos hablamos y reconocemos, el kit de la cuestión no es tanto la pasta base, sino la personalidad del individuo, ¿no?, que por algo puede llegar a transformarse, exacto, en un adicto, ¿no? Sí, exacto. El adicto es consecuencia de una trama familiar, de una interdependencia y de relaciones interpersonales de un núcleo familiar y no en sí de por cuestiones egoístas o biológicas. Bueno, veíamos testimonios de padres o madres que decían, ¿qué hicimos mal? ¿No? Y esto no es para cargarle las tintas a esos padres que ya vimos cómo lo están sufriendo y cómo lo están padeciendo, pero hoy también lo hablaba con una psicóloga y me decía que muchas veces hay una reacción muy humana y nos pasa a todos los que somos padres, ¿no? Esa suerte de negación o dificultad para aceptar los problemas o las carencias que nuestro hijo puede tener. Porque todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Sí. Y a veces en ese deseo se puede confundir lo que vos querés con lo que creés, ¿no? Y entonces no querés ver o no podés ver algunas cosas con todo el amor del mundo que podés tener. Me decía esta psicóloga, que es muy común, que sean madres muy amorosas, ¿no?, las que están detrás de un hijo adicto. Muchas veces madres sobreprotectoras. Y eso también es fundamental en la construcción de esa psiquis, ¿no? Donde es bueno que el chiquilín no esté entre algodones, que también aprenda a darse contra las paredes, pero que también esté el soporte de esa madre o de ese padre, ¿no? Aquellas personas que durante su crecimiento hayan experimentado falta de afecto o algún vínculo quizás hasta problemático que lo haya marcado en su niñez, muy probablemente en la adolescencia, que es esta etapa de la vida con cambios muy bruscos, tanto para el adolescente, pero también para el resto de la familia, es muy probable que ahí se empiecen a manifestar todos estos silencios que hubo durante el crecimiento y que finalmente se acabe encontrando afuera, en cualquier objeto, cualquier objeto, aquello que no tenemos dentro y que esa sensación de alivio sea la adictiva, esa cosa que no queremos perder y empecemos a depender de eso hasta creernos que si no tenemos ese objeto,
no tenemos nada, claro, y no somos cualquier nada. Objeto, porque puede ser la pasta base, puede ser la cocaína, o puede ser el juego, la timba. Exacto. ¿No? U otra persona, incluso. Sí. La también, dependencia, ¿no?, hacia la droga, hacia el objeto, es lo que nos está alertando que esa persona probablemente tuvo un conflicto relacional, vincular, en su infancia que no fue resuelto. Claro. Hay algo muy interesante y tiene que ver con la etimología de la palabra adicto. ¿Qué quiere decir adicto? A es sin, dicto, lo dicho. O sea, lo no dicho sería lo que esconde la adicción. ¿Qué es lo que no dijo ese chiquilín? ¿Qué es lo que no dijo esa chica? ¿Qué es lo que no expresó, pero está manifestando de esta manera? Uh-huh. Bueno, habla de una carencia, y una carencia que suele ser una carencia afectiva en última instancia, ¿verdad? Sí, exactamente. El desafío, la gran objetivo que se tiene que hacer es intentar descubrir o ver estas carencias que tuvo una persona sin caer antes en la adicción. Que no sea la adicción la que nos los cuenta, sino llegar a tiempo y ver esto. Sí. La salud mental de un adicto se puede conseguir, es curable, entre comillas, digamos, siempre y cuando se reconstruyan esos vínculos que fueron afectados en la niñez. Y para reconstruir estos, para generar una nueva trama en esa familia, es necesario que en las terapias, no sean terapias individuales donde se trate únicamente al individuo con su enfermedad, sino que a esa terapia asistan el resto de la familia, porque también son involucrados en la enfermedad. Uh-huh. Por más de que la manifieste solo un único representante de esa familia. Hablando de los vínculos, muchas veces escuchamos, son las malas juntas, ¿no? Mirá, con los que se junta el nene, la culpa es de ellos. Y esta psicóloga con la que hablaba me decía que no es así, esto es como el huevo y la gallina. En realidad, el chiquilín se junta con aquellos con los que se siente identificado. Uh-huh. Y eso pasa en todos los órdenes de la vida, ¿no? Es como que se atraen como un imán. Y porque, bueno, porque nosotros nos entendemos, porque todos adolecemos de lo mismo. Es muy difícil. Tenemos esta misma carencia, que se expresa, sí, en el consumo adictivo de una droga. Uh-huh. Pero no es por eso que te juntas, no es que me junto con esto porque se drogan y yo también, vamos a drogarnos, no. Es porque yo contigo me siento entendido, me siento acompañado. Es difícil también hacerle entender esto a las familias, porque ellos tienen que también reconocer que son parte de la enfermedad y decir, ok, estoy dispuesto a formar parte de esta terapia para curarse, ¿no? Sí. Yo decía, dentro de los muchísimos mensajes que están llegando, hay uno que plantea preguntas, y preguntas que son muy válidas, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿denominador común la marihuana puerta de entrada? Bueno, según lo que estamos explicando, no pasa por ahí. Sí, exactamente. En todo caso, bueno, si tenés el perfil adictivo, ¿no?, y esas carencias, y esa personalidad adictiva, y sí, podés empezar por la marihuana y transformarte en un adicto a la marihuana, y después adicto a la pasta base, al juego, a lo que sea. Claro. Pero no necesariamente por fumar marihuana quiere decir que vas a terminar siendo adicto ni a la marihuana ni a la pasta base. Eso es lo que no defiende esta teoría que estamos explicando, porque de hecho, esta teoría de la escalada, que es que iniciando la marihuana voy a pasar a la cocaína, eventualmente a la heroína o a lo que fuera, supone la teoría de analizar esto desde el drogocentrismo, ¿no? Claro. De que sea la sustancia, el eje, el objeto de droga sea lo que condiciona al adicto. Claro. Y acá estamos viendo que no es así, que es la trama familiar. Queda claro, ¿no? Dentro de los muchos mensajes que han llegado, bueno, tenemos muchos de padres y de madres como este que el bicho tiene, ¿no? Sí, este mensaje de Adriana dice, soy una mamá que tengo un hijo procesado en Melo, consumidor de pasta base desde los 16 años. Hice de todo para ayudarlo. Está por homicidio, le dieron 20 años y ahí mismo la cárcel consume pasta base. Él quiere salir, está enfermo y allí no tiene ayuda. Apoyo a esas madres que sufren porque es horrible, yo perdí todo. Yo sigo a pesar de que está preso y en ese infierno que es la pasta. No, hoy hablaba con un juez, por un lado me decía, a ver, droga hubo siempre asociada a los delitos violentos, ¿no? Y desde la caña brasilera, antes de la pasta base, alcohol, ¿no?, fuerte. Sí, existió. Pero es verdad que ha generado un cambio cualitativo, ¿no? La expansión, sobre todo a partir de la crisis 2001, 2002, masivo el consumo de pasta base, y eso lo ven todos los días en los juzgados, ¿no? Con menores que en esa desesperación hacen cualquier cosa con tal de conseguir esa dosis, ese chasqui, ¿no? Como tenemos por acá. Una dosis que ya vimos cómo es que se fuma, ¿no? Y ahora estamos viendo lo que hay detrás de todo eso, ¿no?, los efectos que genera. Y en el próximo tramo de nuestro informe, precisamente, vamos a compartir las situaciones más terribles a las que se ven expuestos los consumidores y sus familiares, por supuesto, ¿no? Ahora, dejamos esto por acá y antes de ir a la tanda les quiero dar una buena noticia en el medio de tanta pálida, porque, ¿sabes qué?
Si podés pagar un alquiler, que es lo que muchos hacen, también podés tener tu casa propia. ¿Y eso? Y es así. ¿Cómo? Ahorrás un poco de plata, pero un poco. Tampoco estoy hablando de mucho, ¿no? No, la plata. Y ya reservás tu vivienda Tecnohogar. Luego el saldo lo financias en cuotas fijas y en pesos. ¿Qué te parece? Así de simple, ¿no? Así de simple, sí. Ahorrás, comprás, pagás y disfrutás de tu vivienda Tecnohogar. Mirá. El sueño de tener tu vivienda propia lo hace realidad Tecnohogar. Tecnohogar, viviendas, confort y calidad, donde toda la familia podrá disfrutar. Tecnohogar, viviendas. Viviendas Tecnohogar, Montevideo, Punta del Este. O visitanos en www.viviendastecnohogar.com.uy. Decimos que con Santi Seña todo se sabe y esto también se sabe. Reservas hoy tu vivienda Tecnohogar y chau alquiler. Y acordate, ¿cómo dice? Tecnohogar entrega e instala en todo el país. Sí, las vías de comunicación ahora mismo podés llamar al 26 18 1991, 26 18 1991. Tecnohogar, viviendas. Viviendas Tecnohogar, tu lugar, tu casa. Vamos a ir ahora a la tanda y luego seguimos con este informe sobre consumidos por la pasta base. Le decía, me quedó trunca la idea, que hablaba con un fiscal más temprano. Decía que es impresionante las cárceles, lo que es la pasta base. Y que la mayor parte, por no decir todas las peleas que hay, es por droga. Por droga, ¿no? Y con droga arriba. Claro. ¿No? Por eso el nivel de violencia y de virulencia que uno ve. ¿Y cómo entra la droga? Y los familiares, me hablaba de un caso, que la madre del que estaba preso era una viejita de 70 y pico de años. Y había entrado escondida la droga para el nene, ¿no? Sí. Porque el nene le había dicho, le había inventado que su vida corría peligro y que le tenía que dar la droga porque si no lo iban a cortar en picaditos adentro de la prisión. Y era todo un verso. Era un verso. Y un verso en la desesperación y terminó procesada la mujer. Pero familiares que esconden la droga a cualquier lado, hasta dentro del ano, ¿no? Y obviamente la corrupción policial, ¿no? Que vive y lucha. Que siempre está al orden del día. Pero le decía, ahora hacemos un corte y después profundizamos en lo más dramático y algo que uno no puede concebir, pero que lo van a ver ustedes, ¿no? Testimonio de padres deseando la muerte de sus propios hijos, consumidos por la pasta base, porque todo se sabe. Porque dormís con la llave abajo de la almohada. Si tenés 20 pesos, con los 20 pesos abajo de la almohada. Siempre tuvimos que tener la casa todo con candado, cerrado, los roperos con llave. Ir a buscarlo dentro de la banqueta, traerlo, dejarlo acá adentro esposado porque se querían ir. Con 16 años casi pierdo la vida yo, por robar una boca. Y bueno, las primeras veces que vas y denunciaste te dicen, bueno, cuando se le termina la plata para consumir, vuelve. Mi hermano mayor me llevaba a la escuela, pero antes de ir a la escuela me llevaba la boca de pasta base. Vos ahora me estás diciendo que querés salir, que no querés fumar más. Pero sin embargo, si yo ahora te doy 50 pesos, ¿qué vas a hacer? Me voy para la boca. Seguimos en Santo y Seña, amigo, 11 y 20 pasadas, consumidos por la pasta base, es el tema de hoy. Para, más allá de los títulos rimbombantes, más allá de esos lugares comunes, aterrizar y entender, comprender, ¿no?, de primera mano qué significa esto, por qué la adicción, cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos concretos, ¿no? Los mensajes que están llegando, bueno, son muchísimos. Esteban dice, crueles los testimonios, la dura realidad, esa maldita adicción, excelente registro visual del mundo de la pasta. Bueno, programón, dice otro, etc. Yo creo que también programas como este nos hacen salir un poco de esa mirada estereotipada en la que solemos caer. A vos te hablan del chorro, el delincuente que te apunta y que mata esto, pastabacero, hijo de puta, ojalá se muera. ¿Tá? Es la reacción de todos. Y es natural y es lógica. ¿Tá? Pero detrás de este pastabacero, hijo de puta, ojalá se muera, puede estar tu hijo. Y es un pobre guacho, como los que estamos viendo acá. Y que resulta que entonces el victimario también es una víctima. Esto no es para justificarlo, porque obviamente que es injustificable, ¿no? Pero sí para entenderlo. Y no solo para entenderlo, sino para también
para prevenirlo y para evitar que haya más de esos. A veces es muy difícil, ¿no? Sí, claro. Verlo de los dos lados, pero es lo que estamos intentando hacer acá. Y mirá, hay un testimonio de Darwin que en primera persona da cuenta de eso. Dice, yo consumía, llegué a estar 5 años encerrado. Y ahí me di cuenta que por esa mugre estaba ahí. Ese fue el último día que consumí, dice. Y me gusta porque también es un mensaje que habla de esperanza, de que se puede salir más allá de lo difícil. Dice, hace 3 años que no consumo y fumaba de verdad $2,000 en 3 días. A la pelota. ¿Ah? Bueno, el otro decía 30,000 pesos también, sí, ¿no? Sí. ¿En cuánto? Mil y algo. No quiero recordar más, ya estoy limpio, dice. Bueno, nos alegramos por eso. Pero así como él está limpio, hay otros que lo siguen sufriendo. Voy a leer este mensaje que nos introduce justamente en el tema de la inseguridad, de la justicia y de las leyes uruguayas. ¿Ah? Fíjense lo que dice esta persona. Dice, buenas noches, por favor, no revelen mi nombre. Si tratan el tema pasta base, vivo en el barrio La Valleja, en Montevideo. Hay varias bocas, pero una en particular funciona a las 24 horas todo el año. Basta dar una pasadita para ver a los adictos que deambulan con objetos robados y como desgraciadamente hay muchos reducidores, la faena es completa. Hay a quienes robar, a quienes vender y la boca a mano. Podría aportar 1000 datos, como también decirles que la policía brilla por su ausencia. La pasta base es la peor de todas las drogas, me consta. No solo daña al adicto y toda su familia, sino que perjudica a toda la sociedad que es víctima de los robos. Una de las preocupaciones del sistema político, como sabemos, ha sido incrementar las penas en materia de drogas, bicho. Y en particular la de la pasta base. ¿Qué se ha hecho a este respecto? Bueno, el agravamiento de la pena por delitos de pasta base, cometidos relativos a la pasta base, se aprobó en el Parlamento en el año 2012. ¿Qué se hizo? Bueno, ahí la ley 19.007 estableció que la pena mínima para estos delitos relativos a la pasta base sea de 3 años de prisión. Eso quiere decir... Ahí vemos artículo 35 bis, cuando las actividades delictivas descritas en los artículos 30 y 34 tengan por objeto material todas aquellas formas de cocaína, su estado de base libre o fumable, incluida la pasta base de cocaína, la pena a aplicar tendrá un mínimo de 3 años de penitenciaría. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es inescarcelable. O sea, hay que ir a prisión o presión con pena mínima. No existe procesamiento sin prisión. Sí, no. Okay. A diferencia de otras drogas que todavía tienen algunas penas inferiores a los 2 años, eso vuelve al delito excarcelable cuando aplican la pena mínima, pero ya vamos a ver qué se está haciendo al respecto. Esto, ¿sabés a raíz de qué vino? ¿Te acordás del asesinato del planchero de La Pasiva? Sí, sí. Con aquellas imágenes que tantas veces vimos hasta el cansancio. Sí. Bueno, justamente fue a raíz de ese episodio que el gobierno de Mujica, ¿no?, aprobó un paquete de leyes, me acuerdo de Ñato Fernández Huidobro, recientemente falleció, hablando también, entre ellas, la legalización de la marihuana. Sí. ¿No? Que era lo que hacía más ruido en el anuncio de un paquete de 15 medidas. Van y anuncian la legalización de la marihuana y concentran toda la atención. Claro. Con una lógica muy traída de los pelos, ¿no? Porque la legalización de la marihuana a mí me puede parecer bien filosóficamente. Ahora, para combatir la inseguridad, las bocas van a seguir existiendo para vender pasta base o marihuana a menores de edad, por ejemplo, que no la pueden comprar en la farmacia. Sí. Pero allí estaba ese paquete y el endurecimiento de las penas para lo que es el delito vinculado a la pasta base. Sin embargo, eso fue en el 2012. Sí. ¿Ah? Y lo que yo tengo entendido es que nunca se pudo aplicar, por algo insólito, ustedes no van a poder creer, ¿no? Pero el Instituto Técnico Forense, que es el que trabaja para asesorar a los jueces, no contaba con el equipo que le permitía estudiar la droga incautada en un procedimiento policial y determinar si era efectivamente pasta base para aplicar esta pena más dura o si era cocaína. Si era... Las dos son cocaína. Si era pasta base de cocaína o clorhidrato de cocaína. No podían identificar esa diferencia. ¿Y? Entonces, bueno, hablaba con el fiscal Gilberto Rodríguez, que me explicaba que había que procesar por cocaína. El Instituto Técnico Forense mandaba un informe que decía, esto tiene cocaína, no sé si pasta base o clorhidrato. ¿Te das cuenta? Claro. Es increíble, se votó una ley para endurecer o pasta base, no sabemos. No podemos diferenciar, y aparte uno dice, pero a simple vista uno no advierte la diferencia entre la cocaína y la pasta base. Claramente se advierte por simple observación, por la viscosidad. El clorhidrato de cocaína es ese polvo que habitualmente se aspira por la nariz, más allá de que se usa de otras formas también, y es un polvo cristalino que en el agua se disuelve. La pasta base es más aceitosa, tiene otra viscosidad. Pero no alcanzaba con eso. Eso científicamente no se podía comprobar y jurídicamente no se podía aplicar. No se podía, me estás hablando de pretérito imperfecto. ¿Ahora se puede? Sí, la novedad es que hablé ayer
con la directora del Laboratorio de Química y Toxicología del Instituto Técnico Forense, Elena Lerena, y me anunció que desde el mes pasado, desde abril, ya se consiguió el equipo técnico que permite identificar cada molécula, si es pasta base o si es clorhidrato de cocaína, y de esta manera, desde el mes pasado, ya pueden decir qué droga se está utilizando. 5 años más o menos demoramos entonces, ¿no? Sí, una cosa. Poder aplicar la ley, ¿no? Sí. Es de loco, Uruguay nomás. Sí. Más allá de eso, hubo otras medidas o propuestas para endurecer la ley vinculado al tema de la droga, ¿no? Bueno, el año pasado el presidente Tabaré Vázquez convocó a los partidos políticos a llegar a un acuerdo macro en seguridad pública. Sí. Todo terminó con un portazo del sector de la calle Pou. De todas maneras, lograron establecer acuerdos para 4 o 5 proyectos. Uno de ellos era para endurecer las penas para las drogas. Sí. Se redactó un proyecto que se endurece, sobre todo para el crimen organizado, si bien en algunas tipificaciones hay mínimos escarcelables, pero cuando se detecta que hay crimen organizado, bandas involucradas, ahí la pena es más. Ahí claro, la pena es inescarcelable, 2 años como mínimo. Pero, bueno, fue un acuerdo al que se transó y se llegó en el Senado de la República, pero está trabado en la Cámara de Diputados. Porque, bueno, hay una reticencia del Frente Amplio, de la bancada del Frente Amplio, a votar esa ley. Hay un compromiso asumido. Hay un compromiso asumido por el Frente Amplio, por el presidente Tabaré Vázquez, que el Frente Amplio, bueno, porque siempre no quiere aumentar penas. Siempre esas disonancias entre el Tabaré Vázquez. Por eso, legisladores de Frente que no quieren aumentar penas. Sí, son reticentes a eso. Bueno, sí, eso lo hemos visto varias veces. Sí. Si no es la primera iniciativa de Tabaré Vázquez, ¿no? Que ha quedado sí, así. Pero sí hay otras que fueron acordadas, ¿no? Sí. Hay que decirlo. Y que fue aprobada es aquella que limitaba la libertad anticipada para los reincidentes en delitos graves, muchos delitos graves, homicidios, sí, delitos de sangre y entre ellos el de narcotráfico. Claro. Los narcotraficantes perdieron el beneficio de la libertad anticipada después de la reincidencia. Vamos con otros mensajes. Ana, tenés uno. Sí, nos escribe Isabel, que nos pone, lo miraré, me toca de cerca. Tengo un hijo consumido por esa porquería. Y con todo el dolor del alma lo tuve que echar de mi casa porque tengo más hijos. Bueno, testimonios como el de Isabel son los que vamos a compartir a continuación. Consumidos por la pasta base, porque todo se sabe. Tener un hijo adicto supone un verdadero calvario, donde la sensación es la de vivir con el enemigo, al punto que uno llega a desear lo peor. Por más que yo estuviera durmiendo, yo escuchaba cuando Marcelo llegaba, abría el portón. Y ahí decía, ay, ¿por qué dormís? Con la llave abajo de la almohada. Si tenés 20 pesos, con los 20 pesos abajo de la almohada. Todo así. Siempre tuvimos que tener la casa todo con candado, cerrado, los roperos con llave, guardarnos las cosas. Hicimos de todo, lo imaginable y lo no imaginable. Y tenerlos esposados hasta 8 meses. Y claro, ya en casa ya había roto todas las puertas. Yo dormía con las puertas abiertas. Rompió todo. Me daba miedo. Y al principio, bueno, mi cuarto me lo trancaba. Me trancaba las puertas con, o sea, no solo con llave, porque ya me había roto la cerradura, pero le ponía de repente palos, un fierro, hasta que un día, bueno, vino muy, 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 muy descontrolado y me rompió un vidrio de la banderola de mi baño y me entró por ahí. Fue un estado de nervio horrible, horrible. Tuve una ACV. Ir a buscarlo dentro de la volqueta, traerlo con el hermano y dejarlo acá adentro esposado porque se querían ir, porque te rompían las rejas, boqueteaban las paredes. Duerme en la calle, come de la calle y no tiene un antecedente, pero roba porque no creo que le regalen la droga. Son piedras constantemente arriba del techo, toda la noche. Yo digo, no nos tenemos miedo a los ladrones, como tu propio hijo. ¿Cómo viviste el periodo en que tus hermanos eran adictos y vivían en tu casa? Ganas de matarlos. Ganas de matarlos. Y es feo, desde chico lo vivió.
antes de los 4 años. Constantemente golpeándote la puerta y que dame plata y que golpeando las ventanas y que saliendo, que entrando y que abriendo las puertas y cerrando. Yo no quiero que Marcelo sufra más. Yo no quiero. Entonces, esto es así. De seguir en esta locura, Marcelo termina mal. Pero antes que le termine mal, que me lo lastime alguien, lo lastimo yo. Yo le quito la vida. Y vuelvo a repetirlo. Yo le di la vida, yo se la saco. Yo le di la vida, yo se la saco. Mi hija creció en todo esto. Y al principio era miedo. Y lo veía el hermano y corría, y se escondía. Del miedo pasó al dolor de ver a mamá sufriendo y a mi hermano matándose. Y hoy por hoy ella ve la enfermedad de otra manera. Mi hermano mayor me llevaba a la escuela, pero antes de ir a la escuela me llevaba a la boca de pasta base y entraba dentro de la boca y él se drogaba y me decía, nunca hagas esto, nunca hagas esto. Fue feo, tipo, de niño. Ver a mi hermano drogándose con otros más y que otros más estén tirados ahí como sin nada, ¿viste? Tipo, como muertos. Yo a mi familia hice mucho daño, también soy consciente. Y me fui para no hacerle más daño, ni hacerle daño a mi madre, que me vea ver un hijo que está consumiendo el año, a mis hermanos, que vale, a veces he hecho muchas cagadas a ellos. Es muy difícil para todo el entorno familiar. Nosotros no le negamos la comida. Y mi hijo sabe que si viene de día a pedirme de comer, yo le doy de comer. En la puerta. Si viene de noche, no. Al adicto a la pasta base no le importa nada. Y por conseguir una dosis, arriesga hasta su vida. Con 16 años casi pierdo la vida yo. Por robar una boca. Maxi recibe 5 puñaladas. Fui a comprar y como no había nadie, estaban todas las cosas arriba, me llevé las cosas. Dijo, decirle a mi madre que la amo. Me voy a la casa de fulano, di un nombre. Resulta que el lugar donde estaba era una boca. Y la misma persona que lo lastimó lo tenía con una pipa en la boca para aguantarlo vivo. Cuando llegó apenas caminaba Maxi. Cuando yo lo veía venir apenas caminaba, tenía los labios morados, ojeras violetas que nunca había visto, el cuerpo ya estaba entumecido. Llega la mutualista, me habla el cirujano y me dice, yo no sé si sale de blog. Se me paró la vida. ¿Qué fue lo más jodido que te pasó en la calle? Me cortaron el cuello por sacarme un par de chasques. El grande está vivo por una cuestión de suerte. Lo han baleado, lo han cortado, lo han golpeado, lo han lastimado. En el 2015, Maximiliano cayó preso por receptación. Ya para 2 años que llevo, en lo cual en los otros módulos siempre me drogaba. Siempre lo consumía estando dentro de acá. Aparte que en la cárcel hay más droga que afuera. Hay bocas dentro de la cárcel. Hay bocas dentro de la cárcel. Creo que me sirvió para escarmentar un poco con el tema de la droga. Hoy ya hace como 6 meses que no me drogo estando dentro de la cárcel. La jueza lo que dijo fue que ella era doctora en leyes, no era médica psiquiatra. A los 3 meses lo sacaron de la cárcel con una medida sustitutiva que era ir al psicólogo. ¿Lo cumplió? No. Y a los 23 días volví a delinquir y volví a perder. Yo había salido a buscarlo y no lo veía por ningún lado. No podía dormir por esto de que un día me golpearan la puerta. No, señora, venga a reconocer. Yo siempre estás con eso, ¿no? Porque estaba en la calle. Y me llama, mamá, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿dónde estás? Acá, mamá, ¿pero acá dónde? Acá en el Concar. Como que si estuviera en Disney. Yo quedé como si me tiraran un balde de hielo. Maximiliano cayó preso por segunda vez, esta vez por rapiña, y se encuentra hasta hoy recluido en el Concar. Y hasta ahora, y por varios años, va a seguir ahí. Y la verdad, Pati, estoy más tranquila ahora. Nosotros las madres también estamos enfermas. Queremos sacar un hijo adelante que no quiere salir. Queremos sacar un hijo adelante que no quiere salir. Es triste, es lamentable,
Pero cuando nosotros nos decimos en un momento, bueno, voy a dejar acá y que haga y que resuelva su vida, muchas mamás en ese momento han terminado con un hijo en el cementerio. Es el caso de Juana, que vive en Mercedes y durante 2 años luchó contra la adicción de Juan Ignacio. Dijo que no, que era algo pasajero, que él salía cuando quisiera. Después la desaparición por un par de días, que era tremendo, tremendo, porque tenía en ese momento 17 años y se había que salir a buscarlo. Y bueno, las primeras veces que vas y denuncias te dicen, bueno, cuando se le termina la plata para consumir, vuelve. Que no sirvo para nada, estoy de más, te estoy molestando, te estoy cagando la vida. Y no vas a salir nunca adelante conmigo. No, o sea, y no hablábamos, no es así, vamos a salir adelante juntos, porque él se deprimía. Él, después que le pasaba todo eso, él llegaba en la depresión y la prueba está que la depresión lo llevó a la muerte. Juan Ignacio había cumplido los 18 años en agosto de 2012 y luego de no soportar más la vida que llevaba junto a las drogas, decidió suicidarse en octubre del mismo año. A mí personalmente me destruyó como persona, como madre, que incluso me doy cuenta que a veces les doy poca bolilla a mis hijas, que me necesitan, y es como que me quedé en qué pude haber hecho y qué no hice. Pienso que nos quiso dar un alivio, no se dio cuenta que nos estaba destruyendo. Algunos padres siguen peleando por sus hijos, aunque no tuvieron otra opción que echarlos de sus casas. En 2014 él estaba en calle, corridas de noche, se escapaba por los muros, tenías que medicarlo y tenerlo como un zombie para que poder tenerlo adentro de tu casa. No era vida ni para él ni para nosotros. Y el mayor sigue su carrera loca. Él vive la vida loca. La calle, duerme en la esquina. De acá los tuvimos que echar. A los dos. Mi hija no podía traer amiguitas porque mi hijo estaba durmiendo tapado con un cartón, descalzo, con la botella de vino al lado, en la puerta del edificio. Ella lo veía y me decía, Matías está todo sucio, Matías está lastimado, venía sangrando, venía desfigurado por deuda de droga. La decisión duele mucho, tener un hijo en la calle duele mucho. Sabes que vos estás en tu casa en invierno, en la lluvia, y él está en la calle. Bueno, un día me golpeó la puerta, dije que ya está, que no le iba a dar más plata, o que se internaba, o que se vaya. Porque me decía, yo lo elijo. No, vos no lo elegís. Sí, vos tenés que entender que yo soy libre, me decía. Entonces dije, bueno, está, entonces no vengas más. Y ahí me empujó, entró y agarró un cuchillo, se cortó. Y aquí donde estamos ahora, él no sabe dónde estoy. Y no lo va a saber. Al estar yo acá en este lugar, estoy recuperando mi vida, mi familia, mis otros hijos, sin descuidar a Marcelo, ojo. Y Carmen también cuida a otros adictos. Desde hace años, todas las semanas, va a venir Italia y Comercio, o propios, a llevarles comida o un poco de cariño a los chicos que están ahí. Lo hago porque... sí. Porque nadie lo hizo con Marcelo. Nadie lo hizo. ¿Y no extrañás la vida que tenías antes de esto? Obviamente, todos los días. Mi hijo está raquítico, con la costilla fisurada, tirado en el piso, empapado en invierno, muerto de calor en verano, todo mugriento. Mi hijo tiene las manos negras y es blanco. No las puede sacar de la ceniza de consumir. O sea que vos sos consciente de que te hace mal. Obvio, todo momento. ¿Y por qué lo seguís haciendo? Es la parte que no sé. ¿Sentís que vos querés salir y no podés? Obvio, eso siempre. Para mí, Matías es un divino total. Y bueno, hoy está pasando por una situación muy difícil. Allá le han dado varias palizas, varias. Y bueno, y él quiere salir. ¿Pero te gustaría, por ejemplo, poder... dejar la droga y volver a tu casa con tu madre y tu hermana? Siempre. Claro. Vos ahora me estás diciendo que querés salir, que no querés fumar más. Pero sin embargo, si yo ahora te doy 50 pesos, ¿qué vas a hacer? Me voy para la boca. ¿Vos te gustaría ver a tu mamá?
A mí todos los días, cada rato. ¿Qué le dirías ahora a tu vieja si la tuvieras acá? Cortame una gamba. Claro, nunca hablo en serio con mi madre. ¿No la extrañas? Claro que la extraño. No sé, dormir en una cama, comer un plato de ravioles con tuco los domingos. Sí, eso ni tanto, ¿sabes? Ya como que me acostumbré a... ¿A vivir en la calle? No vivir en la calle, sino a adaptarme. Ya no es que me haga falta una casa con él. Sí, el cariño de mi madre con él. Sí, está con ella, con mi hermana, pero... Estar en, yo qué sé, en mi cuarto, ya no. Después que estás en este mundo, es difícil salir de él. Por ejemplo, ¿ahora sabes dónde está? No, ahora no sé dónde está. ¿Y hoy no te gustaría recuperar esa familia? Sí, me encantaría, obviamente. Eso es lo que también extraño mucho, mis hermanos, mi madre. En su tiempo no valoré todo lo que hacía mi madre, porque estaba como en un mundo aparte. Hoy en día, dentro de aquí, supe valorar a la madre que tenía. ¿Qué pensás para tu vida? ¿Qué pienso? Pienso un día dejar de consumir esto. Empezar otra vez, ¿no? ¿Y cuándo es ese día? No sé. Hoy no creo. ¿Sos feliz así? No, para nada. Esa es la realidad de los que están consumidos por la pasta base. Durísima realidad. Y creo que uno termina de captar en profundidad una vez que se mete dentro de esas vidas, como hizo Patricia Martín. Sí, la verdad que fue un informe bastante duro, justamente por los chicos, que bueno, que les quiero mandar un saludo y agradecerles la entrevista, porque la verdad que no es fácil para ellos hablar de esto. Y también para esas madres y padres que cuentan esta realidad que revuelven todos los días, ¿no? Sí. Vamos a hacer una puesta a punto, ¿no? de en qué está, porque este informe lo empezamos a hacer en el mes de febrero. ¿Y qué pasó con cada una de esas historias? Bueno, de hecho, empezamos recordando a Carmen, esa madre que decía, yo le di la vida y yo se la quito, ¿no? Desesperada. Ahí la estamos viendo, ¿no? ¿Qué pasó con ese, con Marcelo, sobre todo, su hijo, ¿no? Sí, Marcelo, en realidad, luego de varias internaciones fallidas, charlas con especialistas, lograron que se fuera con un familiar al campo. Uh-huh. Él está trabajando ahora en el campo. Y bueno, creo que está medicado por psiquiatra, también visita un psicólogo. Pero bueno, su madre y su familia, como decíamos, nunca lo abandonó. Siempre estuvo al lado de él y eso fue lo que hizo que él hoy, hace 64 días, que está sin consumir. Qué bueno. Bueno, desde acá, Marcelo, toda la fuerza, ¿eh? Pero algo que también hablábamos con las familias es, Marcelo tuvo un montón de recaídas en todos sus años de consumo. Entonces también está ese miedo. Claro. Hoy lo logra, pero siempre está... Sí. El temor de hasta cuándo, ¿no? Claro. Vamos a ir a otro caso. Bueno, todos veían la pareja, ese matrimonio, Estela y Miguel, con su hijo Gabriel, y que veían y sufrían como tantos, ¿no? Como le robaban, se le pegan las cosas, decía él, esa expresión, ¿no? Robaba todo lo que había al alcance. Incluso me decía cuando estábamos haciendo la nota, si estuviera acá, te lleva hasta el micrófono. Claro. Era tremendo. Y bueno, el mayor es el que el primero empezó a consumir y como veíamos que Miguel nos contaba, sigue en situación de calle y bueno, y sigue consumiendo. Pero el hijo del medio logró salir, por suerte, gracias a bueno, a su familia, a su señora, a su hija, sus papás también, y a una iglesia que, bueno, fue quien lo apoyó en ese momento. Bien. Hoy hace ya 3 años que no consume, pero también fue el único que, de los dos hijos adictos, era consciente de que estaba enfermo, era consciente de su adicción y era el que siempre pedía ayuda, mientras que el otro no. Siempre dijo, yo voy a salir solo. ¿Qué pasó con Santiago, que estaba en situación de calle, hijo de Gabriela Host, esta señora que estamos viendo acá? Sí, Santiago sigue todavía en situación de calle, si bien ella dice que hay veces que no sabe dónde está. Todas las mamás cuentan que en realidad siempre salen a ver si los ven. Quieren cortar el vínculo, no ayudarlos, porque bueno, para no ser manipuladas, porque siempre terminan dándole plata o siempre terminan trayéndolos de vuelta a la casa para, bueno, a ver si lo pueden ayudar. Entonces cuentan que muchas veces salen
a verlos de lejos, a ver si están bien. Y muchas veces lo encuentra en la esquina de su casa, entonces ella trabaja en la salud, entonces cuando se va muy temprano, muchas veces si sabe que va a estar ahí, sale con comida para darle. Gabriela es presidenta de una ONG, de hecho, ¿no? Padres Decaídos en Adicciones, ¿no? Y entre otras cosas se juntan todos los primeros jueves de cada mes, o sea, mañana. ¿Verdad? Mañana se van a juntar también a reclamar frente a Presidencia de la República para atención a sus hijos adictos, ¿verdad? Bueno, de hecho, estas imágenes que estamos viendo precisamente son de ellos, esa manifestación que hacen periódicamente, ¿no? ¿Qué pasa con Maximiliano? Bueno, Maximiliano sigue en el CONCAR, le quedan 4 años todavía de pena, o sea, tiene unos 21 años, va a salir a los 25. Se lo veía bien, por la nota que vos le hiciste, ¿no? Sí, esto, justamente hace 6 meses que no consume, cuando hace 2 años que está recluido. Él siempre decía que se lo debía, como escuchábamos, a su familia, a que su madre nunca lo abandonó, y también por sus hermanos y una novia. Y bueno, está trabajando como encargado de herramientas de obras dentro del CONCAR, y bueno, él tiene esperanza de formar una familia y de salir adelante luego de que cumpla la pena por la cual sabe que tiene que... O sea, es muy consciente de lo que hizo. Claro. Bueno, sigamos entonces repasando a los protagonistas de este informe y el que estamos viendo ahora, este es Juan, ¿verdad? Ese es Juan. Sí. Bueno, Juan lo conocimos en Avenida Italia y Propios, él tiene un lavadero allí, lo he visto trabajar con varios clientes que van siempre. Creo que de todos es el que mejor maneja su adicción. Creo que tiene que ver también porque es más grande. Tiene 36 años, tiene 3 hijos que no ve seguido por problemas con su exmujer y también problemas por la droga. Cuando nosotros le fuimos a entrevistar, él hacía 2 semanas que no consumía y volví la semana pasada a visitarlo. Y bueno, y me contó que por una depresión, por sus hijos, volvió a recaer. Y sin embargo, ya llevaba 3 semanas limpio desde esa última vez. A seguir intentándolo. Seguramente recuerden a Maggie, que dio testimonio también, con su hijo Maximiliano, ¿no? Sí, el que hablábamos, Maggie, que estaba... que estábamos hablando de Maggie en el CONCAR, pero Jennifer es otra chica que estaba cuando conocimos a Juan. Claro. Sí, allí en el lavadero. Y bueno, la semana pasada cuando fui, los chicos que viven y trabajan allí en el lavadero ya hace un mes que no la veían. Y bueno, no sabemos qué pasó con ella. Lo que es preocupante de Jennifer es que ella tiene leucemia, y por lo que nos contaba. Y bueno, el consumo de pasta base le agravó esta enfermedad. Y la mayoría de los adictos terminan hasta cambiando sus documentos por droga en las bocas. Claro. Entonces no tiene documentos y no puede retirar medicación. Pero bueno, lo que me dijeron los chicos la semana pasada es que no... Bueno, hace un mes que no la veían más. Para terminar, otro de los testimonios que veíamos era el de María José, esa madre que prácticamente se quebró, bueno, como otras también, frente a cámaras. Hablando de Matías, hijo al que vos también entrevistaste, ¿verdad? Sí, Matías, ¿qué decir de Matías? Para mí fue bastante fuerte la entrevista con Matías. Primero porque yo me esperaba otra cosa. Fue el primer adicto que contacté, ya había hablado con la mamá. Y nosotros le tuvimos que tapar la cara a Matías. Pero Matías tiene un... Es este que decías, ¿qué pasa si ahora yo te doy 50 pesos y te decía, y voy a la boca? Yo no sé si fue porque entrevisté a la mamá y por la historia, porque me pareció, era un chiquilín. O sea, yo lo entrevisté y miraba y decía, tiene 25 años, pero parece un chiquilín de 18. Y Matías tiene una tristeza tan grande en su mirada. Nosotros le tapamos la cara, pero créanme que es muy triste. Pero también, sin embargo, es muy jodón, muchos chistes hace, ¿no? Tiene una personalidad en que, claro, él todo le da gracia, todo hace un chiste, pero a mí me pareció durante la nota que él como que evade todo lo que le produce dolor de esa manera. Pero te das cuenta también que yo siento como que él está pidiendo ayuda a gritos, sin decírtelo. Porque él quiere salir, pero no sabe, pero quiere internarse, pero no lo sabe, y extraña a la madre, pero no. Y el trato que tenía con nosotros, uno se daba cuenta que era un chico que tiene una familia atrás, que en algún momento tuvo valores. Y eso fue lo que hoy, Nacho, tú comentabas, eso que cuando uno va por la calle y dice el pichi, el latero, incluso tal vez por miedo, ¿no? Porque muchos roban. Claro.
Pero bueno, capaz que tendríamos que mirar un poco para el costado y pensar, ¿no? Si ese pichi, ese latero que está ahí, no es el hermano, el hijo, el primo de alguien. Esto no es un tema de clases sociales, no es como veíamos. Obvio, obvio. Hay padres trabajadores, hay profesionales. Claro. Y es algo que es verdad que nos interpela a todos, en la mirada de cada uno de nosotros y a los propios familiares, ¿no? Que muchas veces concentran la atención y la responsabilidad en ese hijo que tanto los hace sufrir, pero que a veces pierden de vista el mea culpa, ¿no? Bueno, ¿qué hice mal yo? ¿No? Aunque es cierto que en algunos testimonios que vos obtenías estaba presente esa carga, ¿no? Decís, bueno, ¿en qué me equivoqué? Sí, ¿qué fue lo que...? ¿No? Todos buscan una explicación, sí. Y bueno, y como decía Ana al principio, también es un contexto, ¿no? Algo que te lleva a consumir esta droga. Contexto donde la familia tiene mucho que ver, y eso es importante para todos, las familias que tenemos, ¿ah? Para estar atentos y para evitar estas consecuencias. Y hablando de conseguir ayuda, por información, por asesoramiento, por diagnóstico y derivación, la Junta Nacional de Drogas y ACE crearon los dispositivos Ciudadela. Seguramente sintieron hablar, están distribuidos por todo el país y la gente se puede comunicar, ¿no? Si requiere ayuda. Sí, hay un servicio telefónico, lo podemos ver en pantalla, es *1020, desde el celular, funciona todos los días del año, 24 horas, en forma gratuita, y bueno, por consultas y urgencias se puede acceder a ese número, *1020 desde el celular. Algo muy importante, hay toda una pata de este informe que la dejamos para dentro de unas semanas y que tiene que ver con la rehabilitación, con los tratamientos, con la internación. Internaciones que muchos de ellos sufrieron, ¿no? Y que no les han servido, ¿no? Pero que en algunos casos sí son de utilidad. Todo eso lo vamos a ver en un próximo informe, dentro de unas semanas, también a cargo de Patricia Martín. Gracias por el informe. Y ahora voy con más mensajes. Bicho, tenés uno para cerrar. Sí, de Daniel Fernández. Dice, buenas tardes, soy seguidor de su programa y mirando Canal 4, veo la propaganda del programa de este miércoles y veo el testimonio de una madre, la señora María José Fon. Fue una ex compañera de trabajo mío. Solo quería comentarles que esta madre ha movido cielo y tierra y mar para poder recuperar a su hijo Matías, la madre de Matías, de esta maldita adicción. Sí. Trabajé unos cuantos años con ella y vi personalmente su sufrimiento y dolor por ese hijo. Lo más triste es que uno no sabe qué hacer, qué decir, cómo poder ayudarla, más prestarle el hombro para que se desahogara y prestarle atención. No podía hacer otra cosa. Solo sentir impotencia de ver a una madre derrumbada que es una muy buena persona, trabajadora, luchadora y madre con mayúscula. Ha golpeado todas las puertas posibles y nunca le dieron pelota. Parece que al gobierno no le interesan las vidas de estos muchachos que sufren de esta adicción ni sus familias. Ojalá que por medio de vuestro programa puedan solucionar algo para que les den pelota y no le cierren más las puertas, dice. Muy fuerte, ¿eh? A mí también me está escribiendo Paola, psicóloga, y dice, bueno, lo que manejamos hoy, Ana, ¿no? Uh-huh. Primero uno tiene que querer salir, pero después hay que entender que solo no se puede y que hay que hacer un tratamiento que incluya a la familia, porque el problema no es solo el pibe, es de la familia toda, ¿no? Exacto. Y bueno, eso vamos a pronunciar, y es lo que te decían a vos, ¿no? Sí, exactamente. Algunos especialistas con los que hablaste. El adicto en sí no es consecuencia de un acto individualista, de un acto egocéntrico o egoísta, como se puede muchas veces llegar a creer. Claro. Es la consecuencia de esta trama familiar que estamos tratando de insistir mucho en este concepto para que los propios hermanos, padres y los lazos más cercanos al paciente enfermo se involucren en la sanación. No hay otro camino. Sí. Quiero leer este último mensaje. Para terminar de dimensionar lo dramático que es esto, dice, buenas noches, quizás no lean el mensaje, pero hace unos cuantos días vengo viendo la propaganda de Santo y Seña, que el tema sería la pasta base. Me llamó mucho la atención todo lo que se habla, me siento muy identificada a todo lo que se refieren las mamás, dando su testimonio. Actualmente soy consumidora de esa droga, de la cual es muy difícil salir. Llegué a vender toda mi ropa, championes, todo al punto de no tener nada para ponerme en el invierno que entra. Es horrible, como un cáncer que se apodera de tu cuerpo y te consume en semanas. Tan solo vendés hasta lo que no tenés. Este no es mi perfil de Facebook real, acota. Por obvias razones, tengo 21 años, mi nombre es María. Hace más de 2 años consumo pasta base. A una amiga, entre enormes comillas, que me dio para probar, así empezó. Fumábamos juntas siempre. Hoy por hoy no tengo trato con ella porque mi madre me lo prohibió, pero yo seguí consumiendo a escondidas.
Por eso creé este perfil, para poder mandar mi mensaje sin que descubrieran mi identidad. Solo quiero decir, y lo pone en mayúscula, que es muy difícil salir si no contás con la contención necesaria, pero sí se puede. Porque conozco a muchas personas que lo hicieron y todos los días me odio a mí misma por no poder, porque me gana en la mente y en el cuerpo. Pero hay salida. Pidan ayuda, no se queden callados, que esta porquería no se los consuma a tan temprana edad como a mí. Son unos genios, siempre abordando temas importantes y realistas como este. Besos. Un beso grande también a vos, María. Y bueno, espero que puedas cumplir con eso que crees. Yo sé que no es fácil, ¿no? Pero ojalá vos también puedas salir. Hasta acá llegamos con este informe. Nos vamos a la tanda y seguimos con más Santo y Seña, porque todo se sabe. Hoy nos hemos entregado a la aventura, hemos ido a un lugar exótico donde la civilización casi ni ha pisado. ¿Cómo es, Silvita, el lugar que fuimos? ¡Ay, qué horror! ¿Cómo viene venir el primero? Bueno, el primero es un día de recordación y de lucha. Bien, 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 digo, acompañando. Mira bien, un día precioso realmente. Bueno, siempre, yo hace... Como todos los años vengo. Lindo, soleado, cálido, que no es caliente. ¿Cuáles son las reivindicaciones para hoy? Primero, no despegarnos de lo que es el contexto internacional. Estamos a punto de una guerra promovida por los Estados Unidos para no perder su hegemonía mundial. En este contexto general vamos a hacer un llamado a la paz. Ay, por favor, sáquenmelo, sáquenmelo. Señores, último tramo de este Santo y Seña en vivo, pasadas las 12 de la noche, quiere decir que ya es 4 de mayo. Y por lo tanto, ¿de quién es el cumpleaños, Matisic? ¡Del Bichi! Muchas gracias. Alejandro Bicho Amaral está cumpliendo años. Muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. ¿Cuántos años? 43. ¿43 años? Sí. ¿Qué? ¿Lo tiró? Sí. ¿Cómo que parece mucho más? ¿Qué? Sí. ¿Cómo? Está hecho miedo. ¿Cómo van a decir eso? Mira, bueno, esta juventud. No, está bien. ¿Sale la muerte? No vamos a contar lo que pasó en la tanda, ¿no? Pero ahora los festejamos respetuosamente, no, claro. Y los felicitamos como corresponde. Vamos a ir con algo bastante divertido. Tiene que ver con lo que ocurrió el primero de mayo, que también, ¿no? Ahí uno podía reírse de las cosas que escuchaba o podía llorar, ¿no? Como tantas cosas. Pero bueno, acá fue, yo no sé si fue el chino o fue esta señora, que no sé cómo se llama, en el programa... Topísimo es. A ver, nuestra Santa Seña. A ver. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Pilar Irigaray del Monte y esto es Topísimo. El programa para la gente regia, regia como tú y como yo. Hoy nos hemos entregado a la aventura, hemos ido a un lugar exótico donde la civilización casi ni ha pisado. ¿Cómo es, Silvita, el lugar que fuimos? ¿El primero de mayo? ¿El acto? ¡Ay, qué horror! ¿Cómo viene venir el primero? Bueno, el primero es un día de recordación y de lucha. Bien, 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 digo, acompañando. Mira bien, un día precioso realmente. Bueno, siempre, yo sé... Como todos los años vengo. Lindo, soleado, cálido, que no es caliente. Oh, sacamos la foto con las nenas, ¿cómo está? Espectacular, nosotros las militantes. Qué espectáculo, ¿cómo viene el primero de mayo? Muy bien, muy bien. Rodeado de gente, qué espectáculo.
Feliz día a todos. Bien soleado. Un poquito soleado, le faltaron unos lentes de sol. No, en general no uso porque tengo aumento. ¿Este señor quién es? Se habla mucho de todos y todas, sindicalistas, sindicalistas. ¿Y qué pasa con las mujeres en el PCNT? Bueno, hoy hablan dos mujeres y un varón y esta es una señal potente. Escúcheme, ¿cómo ve el tema de las mujeres en el sindicato? Hoy va a haber varias oradoras mujeres, pero el tema de la mujer está... En la mesa representativa han pasado por la historia, por la mesa representativa, muy poquita. Bueno, tiene que pasar más. Marcó este 8 de marzo del 2017 la multitud de mujeres que salimos reclamando por nuestros lugares, marcó y el PCNT se ha sensibilizado y se ha aggiornado. Entonces, bienvenido las mujeres al PCNT con voz y voto. ¿Quién más va a venir del Partido Nacional? Argimón, Analía Peñenuda, ¿saben si vienen hoy? Las chicas no fueron porque estaban conmigo tomando el té. No lo hablé con mis compañeras. Mis compañeras son conscientes y son unas trabajadoras acérrimas del tema género. Compañero, compañera, sindicalista, sindicalisto, jóvenes, jóvenes. ¿Cómo lo ven? Porque digo, estamos rozando un poco la... Y yo creo que estamos forzando el idioma castellano, ¿no? Como esto de, del defensor del vecino y la vecina. Parece que nos fuimos demasiado lejos. Totalmente absurdo. Para captar nuevo público para el Partido Colorado. Viste que ahora se está hablando todos y todas. Notera, notero. Ahí, ahí calzamos, pero hay cosas que son irreproducibles. Escúchame, sí. ¿No te conviene empezar a hablar así o algo así? ¿O pensás que...? Que es una pose y no es una... Hay de las dos, o sea, creo que es importante a veces, o sea, no caer en el ridículo. Sé que hay una oportunidad para, digamos, estribar en eso, para tratar de cambiar lo de fondo, que es lo cultural. ¡Basta de verso! Estamos hablando del presupuesto, tenemos un 4% de déficit, ¿sí que hay cintura como para dar un poquito más? Bueno, yo pienso que si el Uruguay quiere pensar en términos de desarrollo, tiene que pensar en inversión educativa. ¿Perdón? Y naturalmente que el país está creciendo más de lo que se esperaba. Y hay que dar ese esfuerzo y grabar a los que más estamos tienen. Grabando. Hay gente que le sobra y que puede contribuir para que la educación uruguaya sea de calidad. Siempre, siempre criticando. Pero el tema es saber cómo se invierte, cómo se gasta. Estuve bien, ¿no? Yo creo que no hay mejora en la educación sin plata. Eso no hay duda. Ahora, está claro que en este tiempo hubo plata, pero no hubo mejores resultados. Están pidiendo más para la educación, no más presupuesto, pero tenemos un 4%. Están pidiendo un presupuesto de 6%, que es el compromiso programático del Frente Amplio, que me parece perfecto. Pero tenemos 4% de déficit, ¿cómo vamos a hacer para llegar ahí? El problema es el déficit fiscal. Pero bien no está, con el 4%. Claro que no está bien, pero claro que no está bien, pero eso no se hace sobre la base de disminuir los derechos. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a disminuir el gasto en la educación para nuestros hijos? ¿Para que no perdamos el grado inversor? Porque de eso se trata, en definitiva. No, lo que tenemos que hacer es gastar mejor, tributar mejor, combatir la evasión fiscal. Estoy mucho más preocupado por la evasión fiscal. Tenemos empresas del Estado que están perdiendo mucho dinero también. Si yo fuera rico. ¿Sí? ¿Qué empresa del Estado está perdiendo mucho dinero? Porque me va a venir con ANCAP. Ay, pero ¿qué le pasa a este señor? ANCAP es deficitaria, no es deficitaria no de hoy. No me importa. Ha disminuido el déficit. El último año fue superavitaria, que hay que ajustarla. Sí, bueno, estamos pagando la nafta más cara de... Pero escúcheme, usted va a discutir conmigo, me va a entrevistar. No. Termina la noche. Si quiere hacemos una polémica. No, pero no hago dame un tema. Usted no te preocupa. No me deja gustar el tema. Usted me tira un titular y me dice, mire qué mal que está esto. Entonces yo empiezo a argumentarlo y usted me tira otro. No. Si argumentamos. Los periodistas. Bueno, argumenteme. No es ligero. No es para conversar ligeramente. ANCAP efectivamente tiene problemas de gestión y hay que mejorar los temas de gestión. Yo no tengo duda, pero no está todo mal. ¿Eso fue un chiste? Yo creo que Astori tiene que tomar nota, ¿no? Y Vázquez también. ¿Cómo? Recién nos vimos hablar de los sueldos bajos, de la enseñanza, de 26 mil pesos nominales su maestro. El 6% para la educación que no se ha cumplido. Que tome nota lo que tiene que tomar nota, sobre todo por las promesas que se hicieron en la última campaña. ¿Decir que llegan o no? Yo la veo difícil. La veo difícil porque hay un déficit galopante. Me hablaste de la educación. Se le dio más recursos a la educación, eso es verdad. ¿No estará faltando un poco más de los trabajadores la educación? Sí, sí, sí. Porque sí. Recursos se le dieron, pero los resultados no como que no se están viendo. Se le dieron muchos más recursos que históricamente se le había dado a la educación. ¿Sí? Pero todavía falta sentarse a hablar claramente de qué educación queremos. Y para eso tenemos que participar los trabajadores, los estudiantes, los alumnos, los padres y el gobierno, por supuesto. Eso es lo que estamos reclamando. Pero el 6% del PBI tiene que aparecer, no de amague. Dice que para este periodo de gobierno llegamos al 6% para educación. ¿Dónde está la tarjeta? A ver, la propuesta del Frente Amplio es tender al 6% del Producto Bruto para la educación. Esa es nuestra propuesta. Ojalá se pueda llegar. ¿Cuáles son las reivindicaciones para hoy? Primero, no despegarnos de lo que es el contexto internacional. Estamos a punto de una guerra promovida por los Estados Unidos.
para no perder su hegemonía mundial, en este contexto general, como se llamaba la paz. ¿No estamos detrás de la línea del enemigo, no? De ninguna manera, de ninguna manera. El Día de los Trabajadores no tiene colores políticos. No, no, hay que tener capacidad de diálogo, más allá de las diferencias. Esto es fantástico, fantástico. Ahora, hablando del Partido Colorado, ¿cómo viene? ¿Estamos en bajada? ¿Qué pasa? Y viene medio machucado, pero ahora tiene que... Claro. ¿No te levantó un centro, Pedro, ahora con esto? Flor de centro. Y hay que cabecear, a ver, claro, metele. Pero escúchame, antes me decían, me encanta tu propuesta, está todo divino, así que... Pero partido de Pedro no voy. Ahora, bueno, Pedro no está. Vénganse. Ay, por favor, sáquenmelo. Escúcheme, la otra vez hablé con el Pepe, me dijo que usted hace una pizza riquísima, la salsa. Sí. Unas pizzas que son espectaculares. No. Ay, qué rico cómo debe quedar eso. ¿Cuándo la probamos, Lucía? Bueno, usted se quiere subir al carro de mi cocina. Hay mucha gente que dice que muchos dirigentes del PCNT toman esto como carrera política para después lanzarse. ¿Usted qué piensa? Y no sé a qué te referís, porque representantes de los partidos políticos hay en todas las tiendas. Hay empresarios, hay trabajadores. ¿Por qué los trabajadores no podemos? ¿Hay alguna diferencia? Por favor. Yo te estoy preguntando a vos. Yo también te pregunto a vos. Bueno, pero entonces hágame la nota usted. ¿Hay alguna diferencia entre empresarios y trabajadores a la hora de tomar decisiones políticas? Sí, mi amor. Bueno, yo pienso que el partido es difícil y bueno, si tiramos la pelota, hacemos el centro, cabeceamos. ¿Quién hace el gol? Ahora lo está haciendo vos. Qué golazo. Un abrazo de gol. ¿Cómo no que nos mata? Qué olor a pueblo que hay acá. No sé si te habrás dado cuenta. Muy bueno, la santa seña. A cargo de Federico Chino García. Las dotes actorales. ¿Cómo le gusta ese personaje de mujeres? Ya le dije donde le vio fuerte. Están llegando piropos, le están llegando piropos. Sí. ¿Qué decías vos? Qué bien le sale la mujercita. Como mujer, ¿qué opinás? ¿Eh? Compite, ¿no? Sí, la verdad que es una dura competencia. Le da celos. Un poquito. Un poco de celos. Bueno, le decía comentar algo. Ah, ¿te acordás que tiró el miércoles pasado por las DEL? Un concurso para que la gente participara, claro, venía el Día de los Trabajadores y que, bueno, mandaran videos caseros, ¿no? Hechos por WhatsApp, descargadas al jefe. Bueno, llegaron varios videos y elegimos el mejor que lo vamos a compartir con ustedes. Y lo que puedo anunciarles ahora, primero que va a haber una nueva consigna para que graben videos con el WhatsApp y lo envíen. Y vamos a ver cada semana cuál es el mejor. Pero transcurrido un mes... Sí. Entre los videos que cada semana serán seleccionados, sí, vamos a elegir el mejor y va a tener un gran premio a cargo de Santo y Seña. Así que vamos a ver cuál será el ganador en unos minutitos en nuestro santo desafío, que así le dimos en llamar. Ajá. Y le vamos a tirar la consigna que tiene que ver con esto de compañera sindicalista, ¿no? Viste que ahora está con el lenguaje inclusivo a full. Inclusivo, bueno, inclusiva. Por ahí vamos a tirar una pista donde viene nuestro santo desafío. Quédense allí, pero ahora vamos a ver lo más importante de estos últimos 7 días, incluido el acto del 1 de mayo, con nuestras santas noticias. Bienvenidos a esta pieza oratoria hecha por trabajadores, a esta ballena azul de la información que hemos dado en llamar... ¡Santas noticias, compañeros! Santos flagelos contemporáneos, lo que parecía otro bolazo viral más, parece que llegó hasta nuestras tranquilas pampas orientales y ya tenemos unas cuantas denuncias y hasta algunos internados por jugar a la ballena azul. Lo que llamó la atención del mismísimo Poder Ejecutivo y de organismos varios que actualizaron protocolos. Inducen al suicidio a generalmente adolescentes o personas que estén con depresión psíquica, así los eligen, y el que se cree que está jugando, en realidad están jugando con él. Aunque debería cuestionarnos como padres qué tan cerca estamos de nuestros hijos. En fin, bueno. Mientras, en un caso que parecía olvidado para casi todos, el asesinato de Camila Rodríguez en agosto pasado en Los Aromos todavía sigue sin resolverse, pero ahora cuenta con la colaboración de las policías de Italia y Estados Unidos en busca de un responsable. Y en estas horas están buscando también a una muchacha que desapareció el 25 de abril después que el novio la dejara en la parada del ómnibus. ¡Santos Día de los Trabajadores! En un acto donde la oratoria más que nada sirvió para emitir eslóganes contra Trump y el imperialismo yanqui. Estamos a punto de que este hombre, empresario, presidente de los Estados Unidos, representante de los grupos armamentistas en el mundo, nos lleve a la guerra.
El vicepresidente Sendic fue a saludar y a hablar de Rodolfo y de Venezuela. Seguimos siendo extremadamente solidarios con el pueblo y el gobierno venezolano. Aspiramos y lo reafirmamos la idea de que la situación de Venezuela se tiene que resolver por la vía del diálogo. En lo personal, y en la mayoría de la fuerza política respalda totalmente lo que ha hecho el canciller Novoa, ha tenido todo el respaldo del gobierno. Y como siempre pasa, entre reivindicaciones más que justas, también hubo lugar para el folclore sindical vernáculo. Está bravo, compañero, son muchas hojas, tranquilo, que no es tanto. Pero ni una palabra de condena al señor que habla con pajaritos. Que siguió con su escándalo semanal. Un escándalo. Y a la violencia oficial y represión de la oposición, esta semana se agregó la noticia de que, bueno, no sé cómo decirlo, a ver, cómo encontrar las palabras justas. ¡Pal carajo! ¡Con Luis Almagro, pal carajo! Ahí va. Y no conforme, anunció la convocatoria a una asamblea constituyente con votantes designados por el gobierno para ponerle más calor a ese infierno bolivariano que todavía vive y lucha. Pero volviendo a nuestro tranquilo y penillanuresco paisito, que acá la sangre no llegó al río y los empresarios retiraron la solicitud para que la OIT ponga en la lista negra a Uruguay a cambio de negociar con los trabajadores el tema de las ocupaciones y la presencia del gobierno en las negociaciones salariales. Y entre tanto mosquito y más mosquito, también esta semana sonaron los zumbidos de otra interpelación. Esta vez Pablo Mieres llamó a María Julia para pedirle explicaciones sobre su cartera. Aunque para la ministra, si tenés pocos votos, no podés cuestionar. Me parece, yo qué sé, paradójico que un senador con 3% de respaldo cuestione desde el presidente de la República por las autoridades de la educación. Y el bueno de Pablo aprovechó para denunciar que en el ministerio había habido un apriete para que los empleados reprodujeran los avatares ministeriales en sus propias redes sociales. Bien, Pues se nos va la vida de los gurises, ese es el tema. La gente joven está hoy en una situación educativa que todos sabemos que es mala. En fin, otra vez la ministra bailarina candombera, sí, se salió con la suya, es decir, con el apoyo de su bancada. Vamos, vamos a festejar, mueve que te mueve, sacude con María Julia y vamos ya a inscribirnos en los registros para comprar el facito legal. Perdón, bueno, nada, que esta semana empezaron a anotar gente para comprar marihuana con permiso en la farmacia. Ya se anotaron más de 500 el primer día y parece, repito, parece que en julio empiezan a vender. Santo viejo estilo, fiel a la tradición futbolera, además pura cepa uruguaya, sí, los de Peñarol, que perdieron de locales con Palmeiras, no aguantaron la baboseada de Felipe Melo y armaron flor de lío en el campeón del siglo, tanto que la chispa saltó a la tribuna y terminaron 3 jugadores procesados por riña, 2 hinchas por desacato y algún policía lastimado. Y otra vez la polémica sobre si policía sí o policía sí, policía no, en los espectáculos futboleros, aunque el ministro Bicho tiene claro de quién fue la culpa. Acá empezó en la cancha y después parecía una incongruencia que los jugadores le pidieran a los hinchas que no se pelearan, cuando la pelea había empezado en la cancha. Para peor, el domingo el Mancha se despidió de la apertura y anoche quedó afuera de la Copa al perder con Atlético Tucumán 2-1. Bueno, todo lo contrario pasa con Nacional, que se sacó las ganas con Chapecoense y sigue ahí arriba en la Copa y en el Uruguayo 2 puntos sobre Defensor, a quien se enfrenta este sábado en la penúltima fecha de la apertura. ¿Será para el bolso? ¿Quién los banca estos tres? ¿Quién? Nacho, Bicho, bolso. Ay, vamos a la casa. Y así termina este empático, simpático y glamoroso resumen informativo semanal que ingeniosamente, la verdad, hemos dado en llamar Santa Noticia. Eran las Santas Noticias a cargo de Gustavo Fernández Insúa y ahora vamos a analizar algunos aspectos de esta realidad de la coyuntura con nuestras señas políticas. ¿Señoras cartas?
Estoy con Pablito Fernández, perdón, pero nos debemos, vos sabés muy bien, al periodismo, a la información, y había que consignar las derrotas albinegras. Ah, está bien, está bien. Son cosas que pasan. Sí. Hay alegrías y derrotas. Siguen pasando. Bueno, por ahora siguen pasando. El saldo todavía es positivo, pero vamos a hablar de política. Saldo positivo. Ahí es donde para eso vinimos y es un poco más interesante que. ¿Se escucha el tema? La cortina musical que tenemos? La cortina de House of Cards, la serie, como ya hablábamos, el castillo de naipes, esa imagen que mostraba la serie de donde se juegan las cartas dentro de esa casa blanca. Esa... ¿Vos decís que la realidad es igual, es mejor o es peor que la de Frank Underwood en House of Cards? Bueno, no sé cómo, si es mejor o peor, lo que es verdad es que pasa, y acá también cada uno juegan, y está eso de la cocina dentro de la política, que quizás no es tan pública, nosotros tratamos de que sea público para que... la gente conozca un poco cómo se cocina y cómo se negocian las cosas. Y como vemos, hoy tenemos... el título es Dando en el Blanco, con un juego de palabras, ¿no? Donde están los blancos, por supuesto, en el blanco, en el Partido Nacional. Y la pregunta es, bueno, ¿quiénes van a correr por la candidatura nacionalista? En un principio, si miramos la interna del Partido Nacional, parecería que estuviese todo bastante claro, digamos. Y hay dos caras muy conocidas. Dos caras muy conocidas y una que quedó después de la elección pasada, si bien la perdió con Tabaré Vázquez en el balotaje, quedó muy fortalecido, quedó en una posición muy, muy importante por arriba del resto. Pero la interna del Partido Nacional, si hay algo que se caracteriza, es por ser combativa, por ser de riña. A los blancos les gusta la contienda. No solo por el hecho de pelearse, sino porque les templa la sangre, ¿no? Es verdad. Y vamos a ver quiénes son los candidatos en la próxima placa. Bueno, como lo denomina, en la cresta de la ola está el surfista, como es la calle Popo, que es verdad que él hace surf. Él hace surf, es cierto. Sí, hoy está en la cresta de la ola. Veíamos que las encuestas lo posicionan muy arriba, dentro del electorado del Partido Nacional. Es el amplio favorito. Hay una encuesta que conseguimos de la consultora Cifra y de la interna del Partido Nacional, consultando a los votantes del Partido Nacional, que decían que el 60% hoy votarían a la calle Pou. O sea, está en esa cresta la ola, está en una posición muy ventajosa con el resto de los candidatos. Hay otros, la Larrañaga anda en la vuelta. Sí, vemos ahí que hay un par que vienen. ¡Upa! Vamos a ver quiénes son. Pero al margen de eso, hay un dato, y vos confirmame o desmentime, pero que desde la vuelta de la democracia a la fecha, en el Partido Nacional, ninguna interna la terminó ganando el que era favorito. Eso es lo que alienta al resto. Porque cuando en la interna pasada Larrañaga arrancó de candidato favorito, todos decíamos, bueno, sí, la novedad de la calle Pou, pero es muy difícil que le gane. Bueno, ¿por qué no puede pasar esto en una elección interna próxima del Partido Nacional? Es que si hacemos historia, desde el 85 ¿no? a la fecha, siempre ganó el que venía de atrás. Nunca ganó el favorito. Bueno, sí. Recordá, la calle Padre, claro. Cuando le gana a Larrañaga y pelea después el balotaje con Mujica, más atrás... Sí, Larrañaga perdió con el padre y con el hijo, le falta el Espíritu Santo. Pero también es verdad que antes había ganado el Guapo, ¿verdad? Claro, él ganó esa interna cuando la calle en ese momento se estaba recuperando después de que había dejado de ser presidente. Sí. Era el presidente que intentaba de vuelta. Sí. Por eso ahí es que aparece Larrañaga, que si bien ha estado golpeado después de la derrota que tuvo con la calle Pou, y dijo aquella famosa frase, yo no subo más a las escaleras del directorio. Esa promesa... le duró poco y terminó subiendo cuando aceptó ir a la vicepresidencia con la calle Pou. Vamos al Guapo justamente. En la otra placa. En la próxima imagen, como hueso de Bagual, pero ahí está el Guapo, que le gusta mucho andar a caballo y se tiene fe. Y entonces, ¿se va a tirar? El dato que tenemos es que sí, que ya tomó la decisión y va a ser candidato nuevamente a la interna del Partido Nacional. Públicamente no lo ha dicho. Públicamente no lo ha dicho y cuando se lo consulta, él evade esa pregunta. Pero a sus dirigentes ya se lo comunicó y están buscando el momento. O sea, él ve que, si bien la interna, la calle Pou está muy bien posicionado, que están. Él siente que hoy él está en su mejor momento y se lo hacen ver la gente en la calle. Por eso a veces a los políticos la encuesta no es tanto lo que más le importa, sino, si bien la miran,
el temple que le genera el ambiente es lo que los empuja a eso. Sí, ahora, la encuesta, que es verdad, le han narrado, y feo, las encuestas últimamente, pero esta, que no ha trascendido hasta el momento, pero es una encuesta hecha por Cifra en el mes de febrero. En febrero, ¿verdad? Se cerró. Y... ¿Ah? ¿Cuánto le daba a la Larrañaga? A la calle Pou dijimos que le daba 60%. Al Guapo, en la interna blanca... Hoy le está dando 19. 19. Y entonces, arriesgarse a perder otra vez con la calle Pou... Me parece que sí, ¿no? Que va a dar la pelea. Él va a dar la pelea y ya le comunicó que si se presenta, que se va a presentar y que lo va a hacer hasta el final. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a anunciar eso? ¿Se sabe? La información que tenemos es que están buscando el momento, el argumento. Es muy importante encontrar un argumento para anunciar esa candidatura y están buscando... Ajá. Ellos decían, bueno, ahora con todo esto de educación, la propuesta de educación que él está tratando de poner en agenda, que podía ser uno de los argumentos. Pero lo que nos dicen es que ese anuncio no se va a demorar más de 2 meses. En 2 meses... ya va a estar oficializada la candidatura de Larrañaga. Y con ese guarismo tan bajo en las encuestas, ¿piensa de un 19, remarlo? Lo que ha conversado con sus dirigentes es, bueno, ellos son conscientes que no van a igualar a la calle Pou, pero la idea es, en este plazo, hasta fin de año, tratar de acercarse, y se pusieron una meta del entorno del 25% del electorado del Partido Nacional. Llegar a 25. Bueno, pero ¿qué pasa con la barra de Alianza Nacional? Porque también hemos visto que hay algunos desmembramientos. Una movida de los intendentes de ese sector, el sector del Guapo, para armar otra trinchera. Y por otro lado, y acá viene... Vos me diste unas cartas hoy, yo te di, ¿verdad?, una carta. Sí. El rey de oro, que vendría a ser rey de oro, la calle Pou. Está bien, es el que tiene el favorito. Después me has puesto el caballo. El caballo, que va con el basto peleando. Pero hoy veíamos que había 3 candidatos. Y uno era la sota. Y el bueno. El 10 de espadas, que viene a cortar. ¿Quién es la sota, señor director? Lo vemos en la próxima placa. A develar la incógnita. La senadora Verónica Alonso. La morocha que llega en helicóptero. Porque viene como a romper esa interna de que se habla de dos polos siempre en el Partido Nacional, el famoso herrerismo y el wilsonismo. Sí. Bueno, ella viene, estuvo en los dos lados. Recordemos que en la elección anterior estuvo con la calle Padre, cuando pierde con Mujica, y en la última se fue con Larrañaga. Es cierto. Claro. Y primero logró la diputación y ahora el Senado. Cuando se le pregunta a ella, también evade la respuesta, pero la información que conseguimos es que en su entorno más íntimo ella ya comunicó que va a ser candidata. Va a ser candidata Verónica Alonso. O sea, aquí tenemos internas blancas con la calle Pou, Larrañaga y Verónica Alonso. ¿Y cómo le da esta encuesta de Cifra de la que venimos hablando a Verónica Alonso? Bueno, la coloca apenas 2 puntos por debajo de Larrañaga, o sea, la pone en una posición muy alta. Y para arrancar es un piso excelente. Si bien hay una gran parte del electorado que aún no la conoce porque no ha tenido un papel tan destacado como los que son candidatos a presidente, su nombre está en la vuelta e incluso tiene la novedad de ser lo nuevo. Es una mujer. Claro, obvio, ¿no? Recordemos que en la elección pasada a la calle Pou le decían, bueno, no, pero esta no es tu elección es la del 2019. Es cierto, sí. A ella un poco le dicen eso, no, tu elección no es la de ahora, es la otra. Pero a los políticos corren el ahora. Entonces, ¿y es un hecho que va a anunciar su candidatura? ¿Se sabe cuándo? Ella está esperando a ver qué va a hacer Larrañaga. Ella está dentro del sector de Larrañaga, pero el Guapo y los dirigentes ya la consideran afuera. Está esperando, ellos dicen, estamos esperando el puntazo de Facón directo. O sea, siguiendo con la analogía, hay muchos que están orejeando las cartas. Claro. ¿No? A ver cuál es el momento. El problema, pero el dato que tenés es ese. Entonces, se tira el Guapo, se tira Verónica Alonso y la calle Pou, por supuesto. Y eso, ahora se barajan todas las fichas de vuelta y arranca el famoso robamontón, digamos. Ajá. Tratar de sacar figuras dentro de los sectores. Porque a Larrañaga esa no va a ser la única herida que le va a producir la salida de Verónica Alonso, que tiene en Montevideo es muy fuerte, ganó la interna de Alianza, sino que además se va a llevar una cantidad de diputados. Por ejemplo, el diputado Álvaro Dastugue, que es el yerno de por el pastor Márquez, lo tenemos, sí. Y también tiene arreglado a Pablo Iturralde, que ya está trabajando con ella, y cuando anuncie su candidatura, él se va a ir con el sector que arme Verónica Alonso. Sí. Ahora, ¿qué puede pasar? Y perdona, porque el otro que es muy importante es Alberto Perdomo, es un diputado por Canelones, que Canelones es un sector clave para ganar las elecciones siempre. Y está con Verónica Alonso, entonces. Y se va a ir con Verónica Alonso. No, te decía que, bueno, si gana la interna la calle, para decir el que las encuestas dan mejor posicionado, ¿no? ¿Qué puede ocurrir si un Larrañaga sale segundo o si una Verónica Alonso sale segunda? Lo,
lo que nos dijeron, la información que tenemos del sector de Larrañaga es que él va a correr la carrera hasta el final, sí. Que no pretende bajarse como ha pasado en otros momentos en la interna del Partido Nacional, pero que no va a aceptar nuevamente ser él como vicepresidente en el caso que pierda. Él tiene fe de que va a ganar, sí, que sí, le puede sí. ganar a la calle Pou, está. Como la calle Pou se tuvo sí. fe cuando le ganó él. Pero ser vice de la calle no lo aceptaría Larrañaga. En el caso de Verónica Alonso, que se tiene fe para ganar, porque está trabajando a nivel nacional. Uh-huh. En Semana de Turismo tuvo una actividad muy importante en Rivera, en el norte, en Artigas. Uh-huh. Si bien se tiene fe, ella, su trabajo es lograr la mayor cantidad de votos, porque a la hora de negociar la vicepresidencia, esos votos van a estar arriba de la mesa. Y en el sistema político para la próxima elección, la amplia mayoría de los partidos políticos están pensando en una mujer a la vicepresidencia, claro, como claro. primera vez. Esto que pasaba en el acto del primero de mayo. Candidatos y candidatas, claro. Obvio, ¿no? Bueno, muy bien, veremos cómo sigue la historia. Hay que ver cómo se terminan ¿cómo de jugar se terminan estas cartas, de, ¿no? de jugar las cartas y si aparecen algún comodín. Bueno, gracias, Pablo. Bien, y llegando al final del programa, lo prometido es deuda. Inauguramos esa sección que dimos en llamar el Santo Desafío. Y ustedes respondieron con videos que estuvieron grabando en la semana por el Día de los Trabajadores y la consigna, que era bastante complicada porque había que animarse a hacerle una jodita al jefe, ¿no? Y bueno, tenemos el ganador de la semana y vamos a compartirlo con ustedes en el siguiente video. Adelante. Hola, bueno, mi nombre es Paula, trabajo en el Hotel Vivaldi junto con mi compañera Celeste, que fue mi cómplice. Decidimos hacerle una joda a nuestro jefe, Damián, poniéndole en una torta, ya que fue mi cumpleaños hace poco. Con la excusa de que le traje un pedazo de torta, le pusimos Tabasco para que se divierta un poco. Lo tiene más que merecido porque él siempre nos hace bromas, así que bueno, espero que lo disfruten. Poniendo Tabasco, Damián. ¿Tanto? Tabasco, sí, pero tiene que taparse ahí. Ay, no. Mostramos el Tabasco a la cámara. Te traje la torta, boludo. No, mañana. ¿Esto va para mí? Sí. Me voy para abajo, me la pongo. Bueno. Lo que... Pobre, mira lo que le hicieron, puede Tabasco. Tomar agua hasta mañana. Tabasco. Bueno, obviamente una superproducción hicieron, así sí, que parece. Paula con su cómplice Celeste era, ¿no? Que le hicieron la muy broma inicio. A Damián. Los ganadores del Santo Desafío en esta semana. Después veremos, porque con los ganadores de cada miércoles vamos a hacer a fin de mes entonces la elección de ese triunfador que se va a llevar un premio que ya les develaremos cuál es. Pero, ¿cuál es la consigna para esta semana, Ana? Vamos a invitar a la audiencia a que elabore un listado de propuestas de lenguaje inclusivo ¡no! para modificar ¡oh! en su ciudad. Inclusivo, inclusiva. ¿Cómo? La idea es pensar, se va a tener en cuenta y a valorar también, por supuesto, ¿qué? Cómo se presentan las propuestas, que la dejamos a libramos la originalidad de cada. Sí, por lo general un video es lo ideal. Un video contando. ¿Pero qué puede ser? ¿Puede ser un discurso de sí, algo? Sí, no, pensar en cosas icónicas que desde pueden ser plazas, avenidas, instituciones y darle la vuelta de tuerca avenidas para. Plazas y hacerle... avenidos. Sí. Ahí está. Plazas y plazos, ¿no? Sí, ¿qué nombre hacerle... le cambiás? ¿Cómo hacer... lo harías para ser inclusivo a Montevideo o a la ciudad en la que vos y vivís? Montevideo. Claro. La idea es hacerle un guiño con mucho sí. respeto también a esto que. ¿Respeto qué? ¿Respeto qué? ¿Por qué? No. Yo no respeto. A esto que está en nuestra agenda no, actual. No, hagan lo que quieran, y nosotros después no, vemos no, que. Te juro la que propuesta quiero, más quiero deschavar algo y vamos a decirlo una vez por todas. Porque ella es feminista. ¿Ok? Está muy perfecto. Y yo soy feminista. Yo también me considero feminista. Ah, bueno, entonces feminista, perdón. Pero esto me parece una pelotudeza, como le quieras llamar. Pero quiero saber si Ana Matisic está de acuerdo con que se llame ahora la Defensoría de las vecinas y los vecinos, si te parece algo acertado en pos de los derechos de la mujer y la inclusión femenina en nuestra sociedad. Estoy de acuerdo. Listo, muy bien. Ya está, nuevas dale, preguntas. Entonces, pero, está de acuerdo lo que sí quedó. A otra cosa mariposa, vamos con los saludos. Alejandro Amaral, ¿a quién le mandas saludos y saludas? Bueno. Primero me sacó la tos. Segundo. ¿Estás de acuerdo, Matisse? Pero no dije, no me dejaste terminar. Dijiste, estoy de acuerdo. Dije que estoy de acuerdo con que se revisen ciertas cosas del lenguaje. Apuesto por el lenguaje genérico, ¿sí? Perdón. Apuesto porque existe un lenguaje genérico, pero vale reconocer que el lenguaje genérico, el término genérico en nuestro idioma, ¿sí? Tiene ascendencia machista, realmente. Sí, sí, sí. Pará.
Vos decís, cuando se dice todos, ¿no? Y eso engloba a hombres y a mujeres. Estoy de acuerdo que por una economía de lenguaje a veces es ridículo caer en este pecado de decir la vecina y la vecina y tal. Bueno. Ahora, todos pero en genérico también ¿y entonces vale qué hacemos? Hacer la ¿qué propones hacer? Propongo... Vamos a feminizar todo. No, no ta, hay que trabajando. Cambiar los nombres. ¿Estás de acuerdo con cambiar los nombres? Defensora, No, porque eso ya llega... Eso no. Hay una economía de lenguaje que creo valiosa y hasta astuta usar, pero en ciertas ocasiones también vale, por lo menos, empezar a resaltar que el genérico también tiene una ascendencia machista. Eso no lo quiero dejar de considerar tampoco. Y está, entonces ¿tú no reconoces que, que el genérico es machista? No, decir todos, por definición, todos, claro, engloba hombres y mujeres, claro. Pero todos es machista. Estamos hablando de un genérico. Pero que hay, ¿lo vamos a cambiar? ¿Vamos a decir todos y todas? Creo que vale la pena reflexionar al respecto. Ah, bueno, está bien, respetemos la opinión, Ana, entonces. ¿Cómo no? Y vamos con... Gracias. Ay, Dios querido. Vamos con los saludos, por favor. Bueno, para empezar, saludo a Santiago Gardini, que es del parking de Cuareim y Colonia, y a toda la barra del parking. Y un saludo a Silvana Robaina, que está trabajando de guardia en Domingo Arena, en la cárcel de Domingo Arena. ¿Sí? Y está mirando esa pizza. Bueno, muy bien. Con todos los represores. Ana, ¿a quién le querés mandar saludos? Principalmente a nuestro compañero, que es su cumpleaños hoy, que ya lo saludamos. Y a todos, perdón, a todos los que me están mandando mensajes de feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más? Sí, como siempre, me gusta mandar el saludo, en este caso, viendo el informe particular de la noche, a las familias de los adictos que se involucran en la enfermedad. O sea que tengo una buena noticia en ese sentido, me acordé ahora, me escribió una terapeuta, que no quiere que se dé el nombre, y dice lo siguiente: soy operadora terapéutica en adicciones, realmente me ofrezco a ayudar a Matías, uno de los chicos que Patricia había entrevistado para el informe. Está muy bueno, está muy bueno. Voluntariamente, y esto está de más decirlo, solo necesito saber su paradero para ir a ayudarlo, hago la respuesta, prefiero quedar anonimato, me da el celular. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y ya me dice Patricia que está tomando nota y se lo van a comunicar. Nos vamos, señores. Será entonces hasta el miércoles que viene con más Santo y Seña, porque todo se sabe. Que pasen bien.